Cookie, tío. Dios, Cookie, Cookie. Pau, ¿y ahora haces streaming, Pau? Siempre te digo lo mismo. Haces streams para LATAM, para la comunidad de LATAM. Bien hecho, me lo contaste. Que te vamos a jugar. Dios, estoy cansadísimo, oye, de verdad, Jesús. Tengo el coño verdura, oye, gente, Dios de mi vida, Jesús. Tengo la vagina, pero plástica, hoy tengo. Me tienen que hacer una vaginoplastia. Frío, frío. Dime, qué pesado eres, coño. Qué poca paciencia tengo ya, coño. Qué pesado eres, vive. Dios. Vive, ¿tienes novia? ¿Tienes novia, Vivi? Ay, Dios. Que eres muy pesado, que no me digas siempre lo mismo. Dios, qué pesadilla de persona. Gente, no bajan la CPU de precio, por alguna razón que desconozco, ¿eh? Me toca el ciruelillo, ¿sabes lo que te digo? Está a 419 euros. What the actual? ¿Cuándo se acaban las ofertas de Navidad? Quita las ofertas de Navidad que antes estaba más barato, hijo de puta. Dios puto, Locke, te he visto que has subido el vídeo. Luego te pago, ¿vale? Pero no hago, no, sinceramente no. No te quiero pagar. No me he acordado. No he visto ni el vídeo. Bergamos. Pero cabrón. Hola, buenas tardes. Espérate, que hago esto. Vamos a jugar, ¿eh? Dios, qué puto asco, ¿no? Oh, Dios. Mañana vienen los reyes, ¿no? Gente, yo no quiero un rey, yo quiero una reina. Porque el rey soy yo. ¿Cómo va esto? Stream. Yes. El mago. Dios, qué cara de mierda. Ya lo sé, bro. Me he despertado hoy y digo, mira, si no me despierto nadie tampoco va a llorar. ¿Tengo alguna queja? Las tengo. ¿Te gustan más latinas o españolas? Las dos. Increíble. Lo que respeta. Pou y machista. Dios, qué complicado es hablar. Qué complicado es hablar. Hoy no puedo, ¿eh? Hoy debería no estar haciendo streaming. Semper Invicta. Vuelve a la comisaría de Cambridge. Investigar refugio 88. Salvar a Kent Connolly. Matar a Sinjin. Popos. Gente, ojalá Popoweinova me dé un beso en el esófago. Habla con Deacon. Son las 3. Espías. Ah, no, pero yo no quiero esto. Refugio. Busca el acceso al laboratorio. Por ahí. Sí, ¿eh? Ah, pero ¿os acordáis que fuimos una vez a un lugar? Fuimos a una escuela derruida aquí. ¿No Red Dead hoy? No. Quizás mañana porque tengo más tiempo, tío. Es que jugar al Red Dead una hora y poco es una mierda. Podría jugar. He intentado poner la contraseña. No me he acordado. Y digo, mira, me voy al Fallout que el destino me está diciendo algo. Porque iba a jugar al Red Dead yo. Porque digo, no me apetece grabar esto. Pero he dicho, si se va a meter Locket, le voy a poner ahí a ver el Red Dead con lo triste que se va a poner.
Gente, vamos a intentar subir a nivel 25 esta tarde. Ni de puta coña, vamos. Voy a subir como mucho medio nivel. Me cago en todo el juego este. Aquí, ¿os acordáis que entramos y me burstearon? Bueno, ahora soy el maestro, así que no pasa nada. Vamos a vencer ahora, ¿eh? Vine, vi, vime, vi y vencí. ¿Sabes lo que os digo? Sintonizas Radio Libertad. Gente, a ver, ¿qué día sale? ¿Alguien sabe qué día sale el Tekken 8? Tened cuidado por ahí. Sí, por eso estoy jugando Fallout. Nivel inferior. Porque ni tú ni Moya veis Red Dead. Quiero jugar Red Dead tranquilamente, también te lo digo. El 26. Vale, pues tenemos que hacer el torneo. Dejadme mirar un momento. El 26, viernes dentro de 2 semanas. De 3 semanas, 2 semanas. Si no contamos esta. Queda muchísimo. Podríamos hacer el torneo el sábado 20. Y ya. Bueno, ya veré. Por ahí estará. ¿Qué preferís? ¿Un fin de semana? A ver, es que tampoco creo que vaya a dedicar toda la tarde a jugar a Tekken de mierda. ¿Qué queréis? ¿Un fin de semana o Lucy va a participar? Depende si le dejas tú. Con el remote play together. Trabajo un fin de. Entonces, ¿qué preferís? Estuve mirando cuando me compré el Tekken 7 y no me lo pillé de salida. Yo sí, yo me lo pillé de salida. Lo streamé, 30 personas aquí viéndome. De las 30 que me vieron, ninguna más me vio de luego. O sea que tampoco. Lo tiene comprado. Pues entonces sí, se puede meter todo el mundo. Lo que sí que vamos a hacer es el torneo la semana anterior. Y luego aquí Radio Libertad. Lo que haremos es el sorteillo de Tekken el día que sale. El 26, cuando lo esté jugando yo. Cuando vea que estamos casi todos, hacemos torneo. Y si no estáis alguno y queréis que os toque, pues... bueno, la vida, ¿no? Los que ya lleváis tiempo aquí, no hace falta que estéis suscritos ni nada. ¡Hostia, hermana! ¡Hola, Jesús! Sobrevivió, ¿eh? ¡Que no te cures, cabrón! ¡Claro! ¡Oh, rebotó la bala! Si es que soy el maestro. Me escondo, ¿eh? Plegaria, plegaria. Tarjeta de circuitería militar. Pero, what the actual? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? General de los atrocitos. General de los pibes. ¡Ostras! Todo tranquilo. Los pibes general. Pabi, la niña. Te parto la cabeza. Gente, ¿se escucha fuerte el juego? Yo lo escucho bajo. Me da cosmopolitan, ¿eh? ¿Qué haces? Cagaste. Lucy, pabila, coño. Toma. Cagaste. Toma. ¿Quién no tiene? ¿Quién no se va a comprar el Tekken? Yo sé que Moya, por ejemplo, no va a participar porque ya lo tiene el Tekken. ¿Alguien más lo tiene el Tekken ya comprado? Y no va a participar en el torneo. Burst. Burst. ¡Pum! Voy a bloqueo, chaval. Voy a bloqueo, chaval. ¿Cómo? ¡Que no me tiltes! ¡Pau! ¡Pau! ¿Qué hago? Hostia, salté, ¿eh? Me burstea, ¿no? Ya se me dolió, ¿eh? Pero esta te va a doler a ti. Puta niña de mierda. Sintonizas Radio Libertad. Radio Libertad. La libertad de la radio. Rack. Totsum. Gilipoll. Ahí, sin yugular, tonto. Tonta, perdón. Fino. Buen combate, muy largo. Uy. Yo trabajo el fin de ese. A ver, chavales, los que sois suscriptores, en principio os puede tocar. Si no, ya os añadiré, ¿vale? Pero si sois suscriptores, si no lo queréis, decírmelo. Porque os echo. De todas formas, lo preguntaré antes. Lo prepararé antes de empezar el streaming. Así que lo preguntaré por Discord.
se escucha normal. Bueno, eso está bien. ¡Ah, puta mierda de música! Vete a sacar clips, ¿eh? Mira este. ¿Qué es esto? ¡Hostia, tú! No lo quiero. Como todo lo que me dan en este juego, no lo quiero nada. Hoy estoy hablando muy mal, Lucy. ¿Me has hecho un poquito de vudú hoy? Dale, cabrón. Gente, me estoy viendo. Ayer empecé, ¿eh? No, tampoco me estoy viendo. Me estoy viendo, es como un compromiso muy grande. He empezado a ver de nuevo. Bruto. Uf, bruto, ¿eh? Empieza ahí. ¡Chum! No sé qué. Hostia, Berlín, que ya me la he acabado, Berlín. Tengo ganas de fest, de hecho. Póntelo en Google. Yo también me estoy viendo. ¿El qué? Pinchito de iguana. Pum, rinísimo. Te lo subimos al juego, ¿no? Le metemos un poquito de candles al juego. A mí es imposible. Me estás viendo a mí. Un troco lo máximo, ¿eh? Artillero, pero vanilla. Y allí hay otro, ¿eh? Lo he visto. ¿Soy el mejor jugador de todos los tiempos? ¡Artillero legendario, cabrón! Puedo cagar mierda aquí, ¿eh? No. Mis cojones 33, ¿eh? Pabila, coño. Pabila, coño. Pabila, coño. Me rajo. ¿Sí? Sí que... Moya, tú me dijiste que no, ¿no? Tekken 8 no quieres participar, ¿no? ¿Hay alguien más? Aparte de Moya. ¿O los demás sois unos pobres de mierda? No os podéis ni comprar. No os podéis ni comprar las galletas de Pokimane. $20. Unas galletas. 6 galletas o algo así. Como le toque a alguien y luego lo venda en puto G2A, le permabaneo, pero me da igual todo. Si pagaras, podría comprar el Tekken 8. No te va a hacer falta, eres editor, ¿no? ¿Regalo de Navidad? No, ni de puta madre. GD2, me lo apunto. G2A. ¿Qué GD2? ¿Qué es GD2? ¡Ahora o nunca! ¡Pah! What the actual? Vas a recibir. Me burstea. Pero que no te... De G2A no pilléis nada, ¿eh? Es mejor en EVA. No pilléis nada de G2A. En EVA. Si quieres comprar juegos cookie en EVA o Instant Gaming, o te los compras oficiales, pero... No hagas... Instant Gaming a mí hay cosas que no me gustan, pero está bien. Yo... El Tekken lo he pillado de Instant Gaming, yo. Que está a 50 euros. No pillen nada de páginas... Porque tú lo digas. ¿Qué es mejor, pillarlo original? O sea, oficial, sí, pero... XD, ¿sabes? Buen periplo. Gente, ¿un buen periplo? ¡Un buen periplo! ¡Jesús! Hostia, el poder de Jesús no me dio suficientes resultados. Serías tercermundista y no quiero ser tercermundista. Pues no lo seas, ¿no? Gente, me he roto la vértebra A4. No puedo girar bien el cuello. Creo que me muero mañana. Está bien, parte está bien. Tengo que morir, ¿no, Lucy? Oye, Lucy, ¿cuándo vamos a hacer lo de que me llames otra vez y sacamos clip y eso? ¿Pasa nudo después? No. Tendrás que hackearme el móvil. Aprende, bro. Podemos hacer una jam de hackeo, si queréis. Jam de hackeo, hackeenme el móvil. Para los nudes ricos. Borré tu número, lo siento. Eres estúpida. ¿Cómo que borré mi número? ¡Pa! ¡Toma, Lucy! ¡Pa, mira! Sin pierna, Lucy. Célula... ¡Oh, verga! He cogido algo. Aumenta la velocidad de recuperación de puntos de acción. No está del todo mal. Me lo voy a llevar. Fino. Le he bursteado a Lucy, gente. Lucy ya no puede hablar por el chat.
¿Lucy es un matraz grande? Le pegas por la espalda y le arrancas una pierna. A mí me gustan así. No juzgues tampoco. Futanari Enjoyer. Mentats. Mentas no arrodillarte, pero lo estás mentalmente. No sé si me entiendes. Creo que el único que me ha entendido es Cookie. No se encuentra el archivo de este mes enemigo, chisterronio. Si queréis, un día podemos hacer lore del coño, por ejemplo. Lore del coño es lore del Fallout. Pero lo que pasa es que estaba como pensando. Y ya sabéis que yo todo lo que no me sale fluido, lo lleno con coño. Mete un poquito de cuidado, peligro. What the fuck? ¿Cómo me ha visto, Jesús? Por la luz. Dios. Menos mal que no soy Lucy. Menos mal que nadie es Lucy. Menos mal que de Lucy solo hay una. Dios, espero que haya un buen botín por ti. Tengo esa camisa, pero en azul y claramente me queda mejor. ¿Cuál? ¿La del tipo este o la mía? Pero es que el azul pega con tu calva, cabrón. Con los reflejos del cielo en tu calva pega el azul. Bueno, Loki, no te enfades, era una broma, Loki. Se tiltea Loki, ¿eh? Cookie. Ay, Dios mío. Me estás cabreando de verdad. Tú sí que me estás cabreando. A ver, coño. No le gusta. ¿Por qué me spamea el móvil? ¡Pamela, niña! Dios, que estoy bien. Párate un año. ¿Cómo mete tanto si es mierda la tipa esta? Literal, ¿eh? Tan calvo no estoy, pero dame 2 años más. Bueno. 2 años da para mucho, ¿eh, Rocket? Descárgate Tinder. Deja de editar, sal a la calle, haz cosas. ¿Creéis que venzo a la niña? Yo creo que sí. ¿Qué preferís? ¿Vencer o Karim Benzema? Deja de streamear, sal a la calle y haz cosas. Yo salgo de la calle, ¿eh? Yo tengo que ir a trabajar cada día. ¿Aló? Hacía un frío esta mañana el puto Moya, cabrón. No está cerca, cuando no está cerca se nota. ¿La gilipollas esta que está haciendo? Pero what the actual, gente. Se fumó el Motrokian infinito. Lucy. Añádeme otra vez, ¿no? A la lista de contactos. ¡No me toques los huevos, niña! ¡Pum! ¡Dios! ¿Cuidado de qué? Se le burstea, ¿hola? Muy fino, ¿no? ¿Ahora qué? Os dije que podía vencer esto fácilmente. Libro quemado. Cartucho de Scopet. Reloj de oro. Ni tan mal, ¿no? Marco de fotos pequeño. ¿Y esto? Buen cuadro del Red Dead Redemption, ¿eh? Estoy muerta, no puedo hablar. Es verdad. Te bursté, Lucy, Dios. Pero te bursté fuertísimo, ¿eh? Gorra de repartidor de periódicos. ¿No debería ser más que periódico diario? Periódico es que es de vez en cuando, ¿no? Pero reiterado. Where will you be when the Holocaust comes? ¿Dónde carajo estarás cuando empiece el Holocausto? Support our troops. We war bounds today. Hostia. El Estado, ¿eh? El Estado sangrando a la gente. Célula de fusión. Camión de juguete. Buen cuadro este, ¿eh? Alta resolución. La GPU al 100%. Texturas renderizadísimas.
Mira, mira, se ha quedado enganchada la, la baloncesta. Lucy, Lucy, Lucy. Gente, cuando tenga la CPU nueva, jugamos al Cyberpunk DLC. What the actual. Sería fino. ¿Tú te lo has pasado, Moya, el DLC? Marco de fotos de escritorio. Mira que bien. Munición, ¿eh? No tengo la tarjeta. Busca la tarjeta de acceso a la administración. ¿Cómo coño encuentro yo eso? Mira, cabrón, me cago en tu puta madre. Lo que es faltoso, cabrón. ¿Para cuándo Bully 2? Bully 2, ojalá, tío. Ojalá, bro. No lo cancelaron, tío. O sea, se filtró lo de Rockstar y salía que iban a hacer el Bully 2, pero lo cancelaron. Peluca de smoking. Entonces, pues vaya puta mierda, ¿no? No me ha tocado el sorteo del Tekken. ¿Pero qué dices? ¿Qué sorteo? ¿Te habías apuntado otro sorteo? Cookie queda exterminado de mi sorteo del Tekken 8. Cookie, por avaricioso. Esto es lo de Harry Potter, ¿no? Aquí está Myrtle la Llorona. ¿Hay sorteo? ¿De qué? El de Rudy. Vaya avaricioso, Cookie, cabrón. Lo quieres todo. No lo sigo. Yo sí que le sigo. Pero poco. O sea, no me meto nunca. Bueno, no me meto en el streaming de nadie. El de Silvia. ¿What the actual? Taza de café. Botella de Nuka-Cola. Hostia, pero... Oye, necesito una tarjeta, Solo se mete cuando está borracho. Cookie, es verdad eso. Es verdad, en el tuyo también. Cuando te pillo, o sea, nunca. Necesito una tarjeta. Mira, un bate de béisbol, ¿Qué es esto? ¡Hostia! Me está dando Cosmopolitan esto. ¡Hostia! Parece la Matrix, cabrón. ¡Hostia! Lo que es vomitando, Es de vomitar. Hola, vengo a hablar seriamente con Sternocles. No creo que vengas a hablar seriamente conmigo, pero vale, hola. Buenas tardes, Humita. How are you today, my lady? ¡Hostia! Este lugar es tenue, Qué bonita música, ¿no? Un poquito de back. Un poquito de...
No hace falta que te suscribas. La gente que suele estar aquí, no hace falta que os suscribáis. Y este... ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡No! Se asomó y me vio. Partí la luz, cabrón. ¡Hostia! ¡Chufu! ¡Trócolo! ¡Tuba! Rebotó la bala, tío. Es que de verdad, Jesús, tengo una suerte. Pero vamos a ver. Pavela, coño. Pavela, coño. Pavela, coño. El puto calvo, eh. Mi tío Ramón, fuck you, fuck you, mamá. Fuck you. Fuck my boy. También, eh. ¡Cago tu puta madre! ¡Jesús! Dios, el puto Hernández es el peor, eh. Gracias, Hernández, por traerte a ti mismo. Hostia, qué egocéntrico el cabrón. ¡Cómo esquivo, no! Te voy a partir, cabrón. Hostia, no meto nada, cabrón. ¡Me mata! Hostia. Hernández, tú vas a participar en el torneo. Y el sorteo. Gente. Para los que estáis que venís ahí normalmente en Tekken. Ahora os leo, que estáis hablando mucho, no puedo. En la semana que viene, no la otra, seguramente hagamos torneo de despedida de Tekken 7. Podéis participar todos, no se gana una puta mierda. Diversión a borbotones. Que... ¡Eres puto subnormal! Muchas gracias por ser puto subnormal. Pongo ídolos normales. Muchas gracias por ser puto subnormal, Pogo Innova, bien hecho. Gracias por definirte. No lo habría hecho yo mejor. ¿Qué habéis dicho? ¿Me habéis dicho algo me ha dicho a mí? Yo no que le toque a Lockett, con que no le toque a Lockett, estoy satisfecho, ven chido. Lockett viene de la raid, es gilipollas, por lo que veo. Eso es cierto, me liaste cuando me tiré por la ventana equivocada, creo. ¿De qué estás hablando, Mita? Y ya está, ya me voy. El torneo de petanca de Tekken 7, gilipollas. De Tekken 7 torneo. Mi primo Marcos también se va a meter. No sabe jugar una puta mierda. Malísimo mi primo Marcos. Yo creo que a mi primo Marcos le pones a jugar a un juego de atizar a gente y se pierde. Le da un ictus cerebral, se tiene que pensar. Literal soy horrible. Pavela, bro. Humita. Humita va a participar en el sorteo solo porque ha ganado dinero. O sea, me ha dado dinero, que diga. Una botella de leche vacía, la llenamos. ¿Locket? ¿Qué es esto? Muchas gracias. No sé si lo he dicho. Gracias por la suscripción. Creo que sí que lo he dicho. A la cabeza últimamente. ¿Te lo pasaste bien? ¿Qué haces? Buena música, ¿eh? Me gusta. Fuck you, ¿eh? Fuck you, mamá. Fuck you. Me cago en todo. Pesaos, tío. From behind. Muchas gracias por la raid, tonto. Gracias por venir, supongo. ¿Qué torneo? No me entero. Gente, torneo Tekken 7. Dentro de 2 semanas seguramente avisaré por el Discord. ¡Eres puto subnormal! Gracias, Moya, por suscribirte y ser subnormal también. Cositas. Torneo, dentro de 2 semanas seguramente avisaré por Discord. Torneo despedida Tekken 7. Día 26 jugaremos al Tekken 8 en principio, si no pasa nada. Si no, el día 27, lo que sea. Y se sortea Tekken 8 para la gente que esté suscrita o para la gente que esté apoyando siempre aquí. Ya está, no hay más información. No pasa nada, pobre, no te preocupes. Que me da igual, las suscripciones tampoco. O sea, las agradezco. Porque agradezco el gesto más que el dinero. Por el dinero no. El Wii. Pero no lo despediste ya el año pasado. Pero si jugamos hace nada al Tekken, cabrón. Material endurecido. Rifle de francotirador. Hostia, ya no puedo correr, cabrón. Hostia, puta, tío. Si queréis que cuente como suscripción, tenéis que llevar suscritos más de 20 meses. Los que os suscribáis a partir de ahora y llevéis solo un mes de mierda, no entráis en el sorteo, pero ni de coña, vamos. Es lo que hay, chavales. Haber estado antes, que sois tontos la mayoría. Porra. Buah, porra.
Navaja automática, fina, Pistola alienígena, la mejor arma que tengo, Gente, vengo en un rato, cuiden a Bime y a Locket. Y Locket respeta, hostia, Locket, de verdad. Cuida a Bime respetándolo, por favor. ¿Bime es el peor del canal? Pregunta. ¿Mosquete láser lo tiro o qué? Hostia, tío, pero es que... Bata de laboratorio, claro. Si voy aquí acumulando batas de laboratorio y cascos del ejército, pues, todo pesa, ¿no? Chavales, con la cantidad de gente que se ha suscrito, solo... Que estaba leyendo. No sé ni cuánto llevo, primo. Llevas lo suficiente como para que te insulte, a ver. 10 meses, es que eres gilipollas. ¿El sorteo de qué? De un nude, bro. Apúntate. Reiniciar el recorrido. Gente, recorrerse está bien siempre. No sé si me entiendes. Trayectoria. 3, 2, 1. Inicio. Pero te conozco hace mucho, pero te bloqueé. Te dejé de seguir y me fui un año. Que no estaba jugando el juego que quería. Ver todo cuenta. Si me bloqueaste y me dejaste seguir, a lo mejor. ¿Qué vas a recibir? Bime bits a 30 euro. ¿De qué es el sorteo? Poi, te digo la táctica. ¿Sabes por qué aquí tira 30? Porque si tira uno no sale la voz. ¡Piensa! Sasumita, tienes que seguirme más, ¿eh? Aquí es caro trolear. Es igual que la blockchain. No, no, tampoco voy a hacer aquí una explicación, pero... Hay un tonto por aquí. ¡Ah! Os hago explicación lorística de este refugio. Os hago explicación lorística de este refugio. Este refugio fue construido por Voltec y los habitantes de este refugio todos eran profesionales del disparaje. Por eso hay todo esto. Aquí querían crear máquinas de guerra, una sociedad donde fueran todos guerreros profesionales. Falló. Deuteronomio. Si quieres te echo. Contamos el 88 como un 100, Deuteronomio. Eso estaría guapo. Solo para ti. Deuteronomio, cuando tenga la CPU, si me he pasado el Fallo 4, el Dark Souls 3 o el Mario, jugaré seguramente a tu puta madre. Me cago en tus putos muertos, ¿no? Jugaré al Monster... Anto. Que no va bien el follow-up, que se rompió el bot. Daros clic, el tren del hype se ha ido. ¿Sois tontos? Me lo tienes que comprar aún, Esther. Bueno, como no te va a tocar el Tekken 8, aprovecha el dinero que no te vas a gastar y... O juega al Counter Strike. Powy y yo estábamos subidos. Y alguien más, ¿no? Solo con dos ya se crea el tren del hype. Así que va hacia el puto tren, ¿no? Me cago en todo. Qué cringe, ¿no? ¡Bursteado! ¡Dios! Yo no tengo el premio aún, no pasa nada. Eres mi bueno. ¿Dónde está el otro primo? ¿Está en el puto gimnasio? ¿Está con la chavala del Rey León? Dios. ¿Por qué haces tan poco daño? Porque me he hecho la peor build que se podía hacer uno. Que es ir a melee con dos de fuerza, todo a suerte, agilidad y subirme rifles en comando sin usarlos. Tío, qué tonto soy, Jesús. Qué difícil, hostia. También estoy jugando muy difícil, Dios,
Vaya puto tonto, ¿no? Dios, pero ¿qué coño? La verdad es que sí que soy tonto. Pero es porque tenía pensado hacer una cosa y he dicho paso de esta mierda. Pero tú cuando te has hecho una build buena, la primera que me hice... La primera que me hice en el Elden Ring era la build buena. Lo que pasa es que la cambié porque yo soy una persona de etnia curiosa. Entonces, me la cambié y luego al final acabé yendo con esa build. Lo que pasa es que sois tontos y recordéis lo que sale de los cojones. Eso es otra cosa también, ¿eh? Lo tontos que sois vosotros. Que a lo mejor el streamer es tonto, pero vosotros, iba a decir, vosotros, build de la menstruación, literal, ¿eh? Empezó así la build. Está grabado, ¿no? Ah, no, ya, no sé. Le estoy curando, gente. Pregunta. ¡Pero puta! ¿De qué hablas, Esther? Del Elden Ring. ¡Burtea! ¡Vaya mierda! ¡Estate quieto, ¿no, Jesús? Elden Ring. No, Cookie no estaba aún. Cookie no sé cuándo vino. Pensad que en el Elden Ring estaba Carmen y Cookie y Carmen no se conocían hasta hace una semana. ¿Cómo es posible que aún no se haya descargado la puta mierda esto? Pégale con la lengua a ver si le quitan más. Yo creo que sí, bro. ¡Míralo! ¡Es tonto! ¡Es tonto! Mira, hay una textura bugueada ahí abajo, ¿lo veis? ¿Qué? ¡Oh! ¡Le rebotó! ¡Le rebotó las balas! Que soy Jesús. ¿Pero qué? Pavela. Grano afilado. ¿Cómo es posible? Bueno, hemos vencido, como siempre. A pesar de pegar tan poco, me estoy pasando el juego. ¡Puma! Ha contado. ¿Lo que te ha quedado bien el vídeo o me tengo que enfadar contigo? ¿Qué ha sido ese ruido, loco? Un vídeo más, mi gente. Me encanta esta vaina. El que quiera perder su tiempo, que lo pierda. Pero yo me voy a comer este pollo. Bien hecho. Se disparan ellos mismos. Seguro que no está en fácil. No, cabrón, es una... es esto. Hay poca gente que lo utilice este, bro. Es esto de aquí. Rebote. Donde las dan, las tomas. Donde las dan, las toman. A veces los ataques a distancia de un enemigo rebotan y lo matan al instante. Cuanto más cerca estés de morir, mayor será la probabilidad. Yo quiero esto al máximo. Mayor probabilidad de que el disparo del enemigo rebote y lo mate. Pum, busteado. Y al 50. Cuando el disparo del enemigo rebote y lo mate, es posible que tu medidor de crítico se llene. Vaya puta mierda. ¿5 minutos solo? Pero what the action. Bueno, te perdono porque eres rumano. Y no vota Vox. Pero si no... Holy shit. Una buena mañana, gente. ¿Habéis visto 13 razones por...? Bueno, da igual. Creo que quitaron ese episodio, ahora que lo recuerdo, ¿eh? Muy explícito, no queremos que salga. ¿Sois tontos? Si lo que tenéis que hacer es enseñar cosas explícitas para que le choque a la gente y deje de hacerlo. Gilipollas todos. De verdad, ¿eh? Desde que Powey está en el gobierno. Bien. Radaway, what the actual. Vaya puta mierda. Una buena televisión, ¿eh? Eso no es ni de tubo, cabrón. Te sigo desde el 30 de marzo. Eres un bebé en este canal, Cookie, cabrón. ¿Cómo que desde el 30 de marzo? No llevas ni un año, ¿eh? Qué triste. Quiero fumar y no tengo ganas de liar. Cómprate la máquina esa que lía por ti. Por fin tengo ventajas por ser rumano. Bueno, si hablas con Perro Sánchez, seguro que te paga 500 euros al mes. Gente, me pica muchísimo la nariz desde que hago streaming y no sé por qué. ¿Qué es esto? Que lía por mí los huevos. Que sí, que lo hace. Cómprate una pipa. Hostia, eso es peor, ¿no? ¿La máquina esa no lía? Yo creo que sí que lía, ¿eh? ¿Es Cookie una zorra? Pregunta.
Tengo que ir. ¿Dónde estaba la puerta? Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Oye, me molesta mucho que no haya aquí un cabezón o algo así. Gente, pregunta, ¿Umita ya se ha ido? Umita no entra en el sorteo, ¿no? Fuck you, eh. ¡Mierda! Fuck ¡ha venido! You, ¿cómo es fuck posible? You. ¡Qué casualidad! Me estaría escuchando. Hostia. No tengo la tarjeta. Pero si la acabo de coger. Vino de la raid, Humita. ¡Oye, puto! ¡Eres historia! No. Aún no. Déjame triunfar en Twitch. Fue cosa de Mime. ¿Cómo? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿El qué? ¿Qué he dicho? Voy a contratar a Esther para que me los leí. Es un chiste eso. ¿Eres tonto o algo? Estoy jugando contra un GM en el LOL. Ayuda. ¿Estás jugando al LOL? O sea, el tío se piensa que necesita ayuda por estar jugando contra un GM en vez de estar jugando simplemente al puto juego ese. Habla con Locket. Locket es el que juega al LOL de este canal. Pues sí, yo le enseñé. Humita, ¿te ha enseñado Vime algo? ¿Qué te ha enseñado? ¿Le has pedido tú que te enseñe, Humita? ¿Es esto serio, Humita? ¿Gordo mamón? Hostia. Jugar al LOL, normal que sea tu primo LP, pero tú eres tonto, ¿vale? Le enseñé a jugar a Tekken a Humita. Pues le enseñaste muy mal porque le bursteo. Humita, ¿qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Cómo se llama Zafina? Dios. Qué mal, Humita. Dios. Humita, yo me pensaba que me ganaba fácil, ¿eh? Humita, Zafina, ¿qué tú qué? ¡Ojo! Se acabó de descargar. Se me enreda el cable. Yo no juego Tekken, pero la última vez que jugué contigo te rompí. ¿Pero qué cojones dices, Humita? ¿Pero tú en qué mundo vives? ¿Tú en qué mundo vives? Porque es que dame de la droga que te estás fumando, porque Hernández lo agradecerá, ¿sabes? No sé qué cojones dices, Humita, de verdad te lo digo. Mira que normalmente intuyo lo que decís, pero tú lo que estás diciendo ahora son gilipollazas, nada más. Humita, explícame. Explícame porque I don't understand. ¿No llego? ¿Cómo que no llego? ¿Cómo que no llego? Pero yo creo que sí que llego. Yo creo que sí que llego. De hecho, yo creo que llego muchísimo, de hecho. ¿Queréis que le...? Se me ocurren formas, de buguear esto. Estoy pensando ya formas de buguear, como siempre. Humita, estoy jugando a esto, si no te ganaba. Igual que gano a todos los del canal, excepto a Hernández. Pero fuerte además, o sea, chill. Cada vez que juego al Tekken, lo mismo. A la gente se le va mucho la boca, Que sí quise saltar, pero el juego no me permite saltar más. Ejem, Moya, cabrón. Locket, cabrón. Te vas del juego cuando juego contigo, o sea, cálmate también. Aquí es que... es que tenéis unos panfletos en el coño, la mayoría, que no tiene sentido. Hernández, que sí, que tú me ganas, tranquilo. Sí, ¿eh? ¿Le bursteo o no, gente? Venga, pabila. Puta casa. Has saltado un trozo de cráneo. Quizás le puedo lootear el cráneo. ¡Pum! Looteadísimo, fin. Vaya mierda, ¿no? Un béisbol. De verdad, Lo de este canal, la gente de este canal es una cosa, Yo me pregunto si sois igual en otros canales, tío. Es que tela. ¿Qué es esto?
Homenaje a un perrillo. Con Hernández es con quien tengo las partidas más igualadas y que más me molan. Es que la alternativa es jugar con Lockett y eso es lo peor que te puede pasar. Es imposible que me ganes, Externo. Moya, ¿cuántas veces te he ganado, tío? Si hay un meme de que me quedo quieto y te gano. Es que de verdad. Jugar con Lockett es seguro. Lockett, cuando lo dicen más de 7000 personas, a lo mejor es que empieza a ser verdad. Pobre Lockett, vaya haters que sois, ¿no? Todos. Lockett, no pasa nada, bro. No está hecha la miel para la boca del burro o algo así. Debo buscar la tarjeta. Cuando tenga 7K en el stream, hablamos. Escúchame. En mi corazón sois como 7000 personas. Aunque no pagáis como tal, hijos de puta. Lo que hay. ¿Ese es Cookie? Sí. Un estimulante. Siempre viene bien. O sea, nunca. Es lo que hay, bro. No es culpa mía, tampoco. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, streamear. ¿Creéis? ¿Cómo creéis que debería hacer para crecer? Yo creo que debería usar redes sociales, pero es que... ¿Quién? ¿Qué? Es que usar redes sociales es un poco XD, ¿no, gente? Tremenda de bursteada. Me vio. ¡Me voy! Esquivo. Lo mejor del juego, la música y el streamer. Pobre Cookie, gente. Cookie, ¿crees que eres el peor del Tekken del canal? Aquí hay gente muy mala, como Sergio. ¿Pero tú crees que eres peor que Sergio? ¿Has peleado alguna vez contra Sergio? Hostia, pobrecillo, Si eres peor que Sergio... Está jodida la cosa, Cookie. Espero que estés practicando para el 8. Yo creo que para el 8 voy a ser peor. Yo soy peor, eso es verdad. Pero tú no juegas al Tekken. Yo digo de la gente que juega al Tekken. ¿Le ganaste a Sergio? ¿Qué? ¿Tienes pruebas de eso? Pobre Sergio. No gana ni a Cookie. Manuel. No, hostia. Haber sacado captura, cabrón. Ahora como me lo creo. Ahora me va a decir Sergio que no. Manuel, últimamente te pasas mucho por aquí. ¿Qué está pasando? Al final me voy a creer que te gustan mis streams. ¡Busteado, tonto! ¡Collejón! 7 streams seguidos. No tiene sentido. ¿Qué está pasando? Humita la Sassy. ¿Habéis visto que ahí hay como un tipo legendario o algo así? Me aburro porque... vete de aquí, ¿sabes? Yo no puedo hacer más. Estoy haciendo contenido mientras juego y hablo. ¿Qué regalo de Reyes te hago? Ninguno, bro. Pero muchas gracias por ofrecerte. Intenta conseguir el nude de alguien del streaming. Eso me gustaría. Quiero cosas morbosas, gente. Lo que... ¿Aló no se cierra? ¿Aló no se cierra? Jesús. ¿Alguien puede ofrecerle un...? ¿Alguien me va a regalar un nude o no? Ya estoy aquí. Ese es mi regalo. Estoy esperando el tuyo. Ah. La puta mierda, ¿no? Este Rocket, ¿sabes que compré el Elden Ring pero lo devolví? ¿Por qué? Oh,
¿Pero por qué están mirando? Externo, no entiendo el gameplay. ¿Ves que pone cuidado? Eso quiere decir que me están buscando. Cuando salga en oculto, ahí es cuando puedo pegar. Porque pego tan poco que tengo que pegar en sigilo. Porque en sigilo pego por 4. Porque no me gusta. ¿Cómo que no te gusta? ¿Qué no te gusta? Si no, si jugaste 2 horas al Elden Ring, no jugaste al Elden Ring. ¿Ves? Sale por 4, arriba a la izquierda. Pues eso, pabila. ¿Qué vas a hacer? Pabila. ¿Gilipolios o qué? ¡Crítico! ¡Pursteado! ¡2! Tengo un problema y me he quedado enganchado, Dios. ¡Pues va! ¡Pabila con ese bigote de feo de mierda! Niña, que te voy a pegar, ¿eh? Irene Montero se va a enfadar conmigo. ¡Puh! Me va a hacer un vídeo Irene Montero, ¿eh? ¡Pabila, Irene! Pero jugaste 10 minutos al Elden Ring, te moriste. Pero si el juego va de morir, humita. Eres una persona, tú. ¡Atacando al enemigo! ¡Atacando al enemigo! ¿Queréis que los mate? Si queréis, los mato. Le está dando un tembleque. Humita cuando le ponen un buen perreo, ¿eh? Oh, ya no. Ahora sí, gente. Ahora es fácil el juego. Debería subir la dificultad. Déjame en paz, no puedo subirla más. ¡Artilleros! ¡Artilleros! ¡Crítico! ¡Pum! Hostia, desde aquí eres un hijo de puta. No había ni guardado, gente. Soy un hijo de puta. Ah, no, sí, sí que había guardado. Ah, fin del stream. Que no, que no, que no. Mirad esto. Esto es facilísimo ahora. Fácil y para toda la familia. Si no fallo. Si no fallo todo. Buen molotov a tu compañero. Recargamos. Moya, he leído el principio de esa puta frase de mierda. Te recomiendo que la borres, ¿eh? Porque es muy desafortunada y no me gustaría banearte. Ahí, ahí. ¡Mira, cabezón! Excelente. Prepárate para explicar cómo y por qué de todo. Consigo un intento extra de hackeo de terminales. Fino, cabrón. Pareces el Chocas. LOL. Ok, bro. Todo el mundo dice que parezco el puto Chocas. No, bro, no. No me creo el mejor, lo soy, nada. No. Soy el Chocas. Pesados, coño. Todo lo hace el Chocas. Está streameando 12 horas. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo creo contenido si el pibe está 12 horas streameando? Lo ha hecho todo el Chocas. Lo siento muchísimo. Busteada, niña, pábela. Dios. ¡Mierda! Que no puedo streamear 15 horas, que trabajo 8. Me caes mejor que el Chocas, porque yo intento hacer humor, ¿no? Yo intento priorizar, ¿no? El humor. ¿Vosotros qué creéis? ¿Cuál es la diferencia entre este local y el Chocas? Que tiene un psycho, cabrón. Pegamento mágico. Ese es el que se snifa, ¿no? Que te deja virulé la cabeza. Te deja espeso. ¿Qué correcto ha sonado amenazándome? Hombre. Yo sueno correcto casi siempre. Streamea 13 y tiene mejor CPU. Eso es todo.
Ya, ¿veis cómo no soy el puto chocas? Qué pesados con el chocas. La diferencia de ego, hermano, pero si yo no tengo ego. Yo camuflo mi falta de ego con mucho ego. Pero yo soy un percebeiro. Yo acabo de streamear y estoy ahí como sonriendo y se me cambia la cara cuando acabo de streamear y pienso en lo que he hecho hoy. Digo, qué triste mi vida, ¿no? Qué triste mi vida, ¿no? ¿De qué curra se puede saber? Soy programador especializado en blockchain. Especializado en blockchain. Programador especializado en blockchain software developer. ¿Te pasaste ya el Fallout? ¿Cuál este? Sí, pero nunca he entrado en este refugio. Esto es nuevo para mí. Estaría bien encontrar otro cabezón o una revista. Dios. Además, yo hago ruidos. El chocas no hace ruidos. Ah, amigos. No soy tan el chocas, Yo sé hacer ruidos con la boca. Y sé mover la lengua de formas. Bueno, no. Explora la zona de administración. Hecho, ha sido. Bien. Bien. ¿Buen día, Chu? ¡Es ahora o nunca, gente! ¡Vaya mierda de daño! ¿Puedes parar de fallar que tiene 90% de posibilidad de darle? ¡Cabrón! ¡Espérate, párate, párate! Gente, pero ¿cuántos disparos? ¡Holy shit! El choque le gusta ampliamente tener la verdad absoluta, faltando respeto a todo el Cristo que le contradiga y luego dice que le gusta debatir. Bueno, pero eso no es una diferencia conmigo, creo. Yo simplemente no hablo de cosas serias. O sea, sí, sí sale el tema, pero tampoco... Como soy gilipollas, pues no puedo tampoco decir que tengo la verdad absoluta, porque soy muy... No voy a poder. Gente, abrirla. Soy muy mongo yo, Yo me pongo a streamear y el IQ baja altamente. No sé hablar casi, imagínate. Me pongo aquí a debatir. Dejamos de hablar del chocas, es un bobo. Jaja, me cae mal. ¿Quieres hablar de mí? ¿Qué quieres saber de mí? ¡Ese es Cookie! No puede ser. ¡Busteado, Cookie! No me han visto aún, Podemos pegar al chocas, ¿no? No, porque dentro de un tiempo va a ser mi jefe. Mierda, cabrón. ¡Pistola de plasma! ¡Qué comandante! Palmo, gente. ¡Es comandante! Porque es un coma, es un tipo que está en coma y va andando. Bueno, vale. Un coma andante, ¿lo pilláis? Chat. Cabecita, niña. Te estoy burst. Espérate, me tengo que curar fuerte. No. Joder, humita, de verdad, Carne de Mirelurk. Fina carne de Mirelurk. Nos metemos un jet y un psycho. Mi personaje va a decir: ¡sí, joder! Te hiciste vil a médico jugando single player. Vaya daño. Escúchame. Cállate. Toma, pal Hernández, tonto. Dios. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Holy fucking shit. Vaya bursteada fuerte, ¿no? Todo el chat criticando al externo cal.
Le he hecho la de Bill Clinton. No, la del otro. El tío que le pegaron un tiro en la cabeza y se le reventó la cabeza al lado de su mujer. Jeremías. Bueno. Bueno tú. ¿Qué habéis dicho? ¿Me habéis dicho algo? Claro que lo es. Cuando sale un tema al final de ese tema dice que es subjetivo. Pero el Chocas, a mí me gusta cómo explica el Chocas las cosas. No me gusta cuando se enfada, pero sí cuando explica las cosas. Creo que Chocas, ¿habéis visto los vídeos de Chocas de Corea? Esos están guays, ¿eh? Ni tan mal, oye. ¿Qué es esto? Camisa de franela. Yo no veo Teach si no hay Tekken. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Ah. ¡Ojo! Control de la caja fuerte abrido. Este que con tiros. A ver, ahí me leo. ¡Hostia! ¡1030! ¿Con tu fuar Moya? Dios, Moya, cabrón. ¿Qué haces? Casi he subido un nivel y medio. Bueno, casi un nivel 2. Casi 2. A ver, necesito esto de aquí, ¿eh? Pero Jesús, qué difícil. Ahora voy a pegar un poquito más. No está mal. No te estoy viendo, no te preocupes. No, no me estaba preocupando. Mosh, ¿te gusta? ¿Te está gustando el God of War? ¿No te parece un poco puta mierda el juego? ¿Es un juego en sí? Hostia, pues a mí no me gustó, ¿eh? Bueno, ya lo visteis en directo, los que me vieron. ¡Eh! ¿Qué es esto? Llave de la caja fuerte, pero sí, ya la desbloquea. ¡Eh! ¡Grocknack el bárbaro! Los impactos críticos sin armas y cuerpo a cuerpo hacen un 5% más de daño de forma permanente. Ya tenemos un 10% más de daño de golpe crítico. Hey. ¿Cuándo tocaba Kenshi? No me pidas Kenshi si no vas a estar luego. No hagáis lo de siempre. Hacéis siempre lo mismo. Pedís la cosa y cuando hago la cosa no estáis. Pedís streaming, hago streaming, no está la persona que pide streaming. Abro Kenshi porque la gente quiere Kenshi, no hay los que piden Kenshi. Esto no lo hago ni... Ahora quitas 11 en vez de 10. No. Quito bastante más. Mi espada antes quitaba 21. Callado. Por 4. Abre Kenshi, bobo. Deuteronomio. Hace nada sacaste escaloncial. Vete callando. Vete callando. Lo de la isla de los violadores de Jeffrey Epstein. Y Stephen Hawking estaba en la lista como participante. A ver. Eso, cogerlo con pinzas, chavales. En principio, eso es la lista de contactos que tenía Jeffrey Epstein. Eso no quiere decir que hiciera nada. También está Eminem. Y no me creo que Eminem. Que quizás sí, no lo conozco. Pero me da como la impresión de que Eminem no es un pedrasta. Que quizás sí, ¿eh? Insisto. ¿Os sabéis, no? Lo que está pasando con Jeffrey Epstein. Bueno, con Jeffrey Epstein no está pasando nada porque palmó, lo suicidaron. ¿Viste el último de Jordi Motherfucking Wild? No. Sé que estaba el comisario, ¿no? Hostia, tormenta radioactiva, bro.
Yo no soy un pederasta, ¿eh? Hostia, queréis... no sé si puedo hablar de esto en Twitch, ¿eh? A ver, os explico el contexto. El otro día era trending topic Pokimane. Yo digo, a ver qué habrá hecho ya. Puse Pokimane en el buscador de Twitter. Buscad eso. Verga, ¿eh? Lo que hay ahí... Es que voy a mirar a ver si aún... Es que es una... Gente, es una cosa... Es una cosa... Es una cosa... ¿Sabéis cómo se escribe Pokimane, ¿eh? ¿No? Bueno, Pokimane se escribe tal y como lo he dicho. Es que sigue ahí todo, ¿eh? What the fuck, tío. No me lo puedo creer, tío. Literal que sigue todo ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay incluso más cosas. ¿Pero qué cojones? ¿Tú lo has visto? Pero di algo. Es que no sé si puedo, ¿eh? Digamos que tiene que ver con personas que no son... Que no han cumplido 18. No puedo pasar link. Te vas a Twitter, buscas en el buscador de arriba, en la lupa, pones Pokimane. Y te saldrá. Pokimane, para el que no lo sepa, es un streamer. Una streamer que hace contenido, que bueno, pues, charlando y tal. Y XD, ¿sabes? Vale, no sé muy bien qué puedo hacer y qué no puedo hacer ahora mismo. Puedo intentar hacer la de... Buah, pero es chungo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cookie? ¿Cómo? Explícate. ¿Cookie? ¿Qué? 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 Explícate bien, ¿eh? Vale, pero ¿qué acabo de decir, Vime? Sí, es eso, vale, muy bien, pero... ¿Quién es Pokimane? Es una chica que hace streamings en Twitch desde hace muchos años. Que juega... No sé qué juega. Creo que ha jugado Roleplay, hace charlando y tal. Cookie, ¿qué cojones estás diciendo? Cookie, ¿qué estás? Que te expliques, que estás quedando viva. O no hables más, porque creo que la vas a cagar. What the actual fuck lo que está diciendo Cookie, tío. Cookie. Creo que no estás entendiendo, Cookie, ¿eh? Pokimane es eso, una chica que hace just chatting. Que hace poco hablé de ella porque sacó unas galletas. De que valían como 20 y pico dólares y te venían 6 galletas también, ¿no? Y dijo, si sois pobres no me habléis, no sé qué, si no la queréis comprar. Full gilipollas. Es que no sé qué ha hecho, Pokimane no ha hecho nada. Yo me pensaba que había hecho algo y me metí en el trending topic. Y cuando te metes en el trending topic te vas a la lupa de Twitch, la plataforma morada, y ahí salen cosas con personas que no son mayores de edad. Cosas que ha dicho Vime. Que yo no voy a verbalizar porque seguramente me puedan tirar canal por ello. No se ha filtrado una blowjob de nada, bro. Lo que tú has visto son personas que no son mayores de edad. ¡Jesús! Pa, 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 pa. El Wii Wii. Cookie, que me da igual, bro. ¿Qué clase de información es esa? Vale, ok. Gente, pero que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que...
No estamos hablando de eso, tío. Estamos hablando de que hay esa mierda en Twitter. No estamos hablando de que esté bien o esté mal. Está mal porque no debería existir eso. No hace... No hace porno. Pokimane hace contenido en Twitch, normal. Just chatting. No sé para qué lo busco. Yo tampoco sé por qué lo buscas. ¿Has estado en Good Neighbor? Puto antro. Que sí, que sí, que si quiere chingar. Si es que no estamos hablando de Pokimane. Estamos hablando de la cantidad de bots que hay en Twitter y están poniendo contenido que no deberían poner. Si causas problemas, tendrás un problema. ¿Entendido? Pff, tranquilo, matemático. Ya está, dejamos el tema. He volvido, ok. Nada de merodear. Nada de merodear. Yo no merodeo, eh. Yo me rodeo de los mejores. ¿Sí? Todo lo que tengo te pondrá a salvo. Humítate, cuidado, mentiroso. Todo está hecho. Humítate, cuidado, mentiroso. No dan munición del coño. No dan munición de alienígena, eh. Eso me tiltea. Umi me cuidó, sí. Umi te ha cuidado súper bien. No mientas, eh. Ah, perdón, gente. Que no entiendo nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pero si no estamos hablando de entender. ¿Quién está hablando de entender? Pistola plasma. Mete una hostia a la pistola plasma. Tengo que vender cosas. Creo que voy a vender esto. Vendemos. Espérate, es que no sé si quiero vender el su puta madre. El fusil este. Este para mí. Bengalas, son una mierda las bengalas, te las quedas tú. Bola de cañón, también te las quedas tú. Del 50 te lo quedas tú. Escopeta, te lo quedas tú. Misil, te lo quedas tú. Calibre 44, 5 milímetros, lo quedas tú. Fino, ya está. Ganamos dinero. No, 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 no. Confirmar intercambio. Esther, ¿me puedo ir ya? No. Que se vaya Locket, que está insoportable. ¿Pero qué pasa? ¿Os enfadáis todo el rato entre vosotros? Con lo fácil que es estar bien. Torre Trinity. Fino, cabrón. El extra refractor mejora la resistencia al daño de energía. Ojalá sea refractor, gente. ¿Qué preferiríais? ¿Ser refractor o ser un refrac? Un refrac. Oye, yo cuando jugaba al juego este que estás jugando tú. Es un pin. Es un puto pin. Cuando jugaba al juego ese que estás jugando tú, me iba la CPU al 120%. Yo dije ese comentario en mi clase y a una chica y me empezó a decir que eso estaba mal. ¿El qué? ¿Que está con la regla? Bueno, tiene que ser pesado que te digan todo el rato. Cuando estás mal es porque estás con la regla. O sea, puedo estar mal también por otras cosas. Entonces entiendo. ¡Qué sonido! Prefiero ser una fragmentación, como de disco. Yo he estado mirando muy el 7950XD o algo así. Tiene más núcleos, pero no sé si renta porque es bastante más dinero. Pero para streamear, es que no lo sé. Realmente tampoco me interesa tanto, creo. Porque al final la CPU no la utilizo casi. No sé. Y es también
Lo ponen como excusa para todo, no le toquen las pelotas. Depende de la persona, bro. Estás generalizando muchísimo. A ver, ¿qué es esto? Pero si está calvo. ¿Pero qué está haciendo? Yo creo que le gusta porque le rasca la cabeza. Yo de nuevo te digo, para streamear y multi... Sí, es AMD, el que te digo es AMD. Pero es el, es como, digamos el siguiente, que es lo mismo que el XD, pero con más núcleos. Lo hace con ímpetu, yo creo que es un TOC o algo así. En verdad, vosotros no os da como gustillo el rascaros la cabeza. Entonces, ¿me lo recomiendas para editar? Realmente para editar no necesitas ni gráfica. A mí se me cae piel muerta cuando me rasco la cabeza. Estoy muerto. Te duchas con agua caliente. Cuando te duchas con agua caliente, la piel sufre bastante porque hay un cambio de temperatura brusco. Entonces, muy probablemente lo que te pasa es que se te pela la cabeza. ¿Visteis lo que le pasó a Yujuan? Que tuvo la reacción esa rara. Yo, por ejemplo, cuando me ducho, me tengo que echar crema por la cara, porque la tengo peladísima. ¿Fist? Gente, ¿a alguien le gusta... ¿A alguien le gusta un fist fucking? A mí me da gustillo rascarme las pelotas. A mí no, a mí el huesillo del culo. El punto G, creo que sea. ¿Me puedo pelar la... What the action? Viendo lo de Pokimane. Puto guarro de mierda. Bueno, un masaje craneal. Un masaje del enfacelograma. ¡Cabrón! ¡Bestia! Mira, no puedo entrar, se ha bugueado. Pase el link, no tengo Twister. Te haces una cuenta con temp mail y lo buscas con el coño. Oye, pero esto está mal. Hostia, me ha dado un poco de esclerosis múltiple. Me ha dado un poco de esclerosis múltiple, ¿eh? Es que no saben el contexto, creo. A pesar de que lo he dicho, ¿eh? Y si saben el contexto y están haciendo bromas con eso. XD. ¡Bola 1! Paquete de ciga. Gente, si os dijeran, te tengo que cortar una parte del cuerpo y la parte que tú elijas te la vas a tener que comer luego. ¿Qué elegirían? Ser humano, luchas casi tan bien como un supermutante. ¿Estás viendo a la... A lo mejor te metes en la jaula con la uña. ¿La cocinarías? La cabeza, ojalá. El un pelo. No, pero tiene que ser un trozo de carne o algo. No se valen. Tiene que ser un trozo de carne. No está. Esta gente, bro. Ah. ¿Cuál era la pregunta?
si te tuvieran que cortar una parte del cuerpo y te la tuvieras que comer, ¿qué? La que tú eligieras. ¿Cuál elegirías? ¿Pero cómo es posible que falles tanto con un 73%, hijo de puta? Es que de verdad. Tenteada. Locket en el Path of Exile. Meto fuertísimo ya, ¿eh? Mi build está empezando a usarse bien. Moya, en el juego este, en el Warframe, me metí en una. En una de este artefacto del vacío o algo así. No, no me tocó nada. Abrirla. De tu propio cuerpo, sí. Te tienes que cortar una parte de tu propio cuerpo y luego te la tienes que comer. Pero te la puedes cocinar como quieras, ¿eh? Un callo del pie, qué puto asco, ¿no? El maño, ¿qué es el maño? El pito. ¿Alguien se cocinaría su propio pene? Eso es duro. Le bursteo con el blaster. ¿Alguien que no esté jugando a nada me puede decir cómo conseguir munición en el Fallout 4 del blaster alienígena? Vaya bursteada, ¿no? Con hacks, ¿no? Yo creo que me cortaría... Hostia, claro. Iba a decir un trozo de codo, ¿eh? Pero luego el codo... ¿Cómo empino el codo, gente? ¿Cómo me pongo a estudiar? Hostia. Yo creo que... Un dedo, ¿eh? Jugaría al dedo, jugaría al dedo. Jugaría al dedo frito, rebozado. Que sea crujiente, crunchy dedo. Me quiero ir este, me está dando hidropónico cerebral. No te puedes ir aún. Te tiene que sustituir a alguien, si no me quedo sin viewers. Busca a otra persona que esté aquí, como Humita, que ya se ha ido. Llámala. Sí que puedo, sí. ¡Muérete, tontito! Finos golpes, ¿eh? Vale, me tengo que cambiar de arma. Solo tengo 6 balas. ¿Para qué quieres cocinarlo si te lo puedes meter en el culo? Porque para eso no hace falta que me lo corte, Cookie. Además, el objetivo era... Era comérselo. Entonces, pues, lo quiero rebozado. Carga. Vaya mierda. Que no estoy jugando fácil. Lo que pasa es que mete mucho el blaster alienígena. 65 de daño, es una burrada. Humita. Humita, responde a la pregunta tú. Tengo que subir aquí. Humita volvió, ¿ya me puedo ir? Sí. Ya te puedes ir. ¿Qué pregunta? Si te dejaran elegir que te tienes, pero te tienes que cortar. O sea, te tienes que elegir, perdón. Es que hoy no estoy yo para hablar. Tienes que elegir qué parte del cuerpo te cortan y esa parte del cuerpo te la tienes que comer. Pero tiene que tener carne, si no, no vale. Si no, no vale. Chao, Hernández, gracias por pasarte. Cuídate, tal. Nos vemos otro día, cualquiera. ¿What? No me has entendido. Tienes que elegir una parte del cuerpo que cortarte y luego comerte. La. Os chingo con el corazón, gente. Ojalá. Ojalá un poquito de afecto. Un dedo del pie, ¿cuál? Hay muchos.
Mirad lo altos que estamos, ¿eh? Madre mía. Aquí está mi nivel de streaming. Es mi imaginación. Pero ¿por qué esa pregunta tan turbia? ¿Y por qué no? Estamos de chill con los panas. Puedo irte. Pero no es caníbal, es autofágico. Es diferente. Somos imparables. ¿Dónde te has metido, eh? Pienso encontrarte y matarte. Yo estoy como otra cosa. ¡Ole! Me va a comer la cabeza, gente. Dios. Me va a comer la oreja, Dios. Todo el rato hablándome. Tiquití, tiquití, tiquití. Soy inocente, gente. Ah, me fijo ser inocente, ¿eh? Me va bien. No, no me va bien. Estoy muy solo, chavales. No fijáis ser inocente. No lo veis. Me puedo caer, cuidado. Ven, humano. Ven, ven. Rad X. Ojalá yo. Para ti. Pero con 2X más. Es demasiado difícil. En verdad es una locura pensar que existe el canibalismo. A mí no me parece tan locura. O sea, hay cosas más locura. Realmente es comer carne. Yo no lo haría, no me apetece. Pero no lo veo tan, tan descabellado. Creo que en una situación extrema lo veo normal. Hay peores cosas. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Supermutante. Al parecer me quieren comer. ¿Cómo? ¿Quién te quiere comer? Me voy un momento y ya te quieren comer el pancracio. A mí nadie me quiere comer nada, moña. Esto es solo un juego. Para ella es solo un juego. Para mí ha supuesto el mejor día de mi vida. No sé si me entendéis. Yo esto no lo voy a olvidar, humita. Pero tú... tú ya no te acuerdas. ¡Te destrozo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué hostia me está metiendo! ¡No me lo creo! Estás drogado, yo no estoy drogado. Lo que pasa es que estoy drogado, pero de amor. Después de lo que me has dicho, mi cabeza va sola. Te voy a hablar de verdad, estoy muy solo, ¿eh? Estoy bien ya. Dice Dalou. Me como un hongo cerebral. Fino, cabrón. Instamash. Manzanas dandy. Ay, la puta mierda. No tengo balas, eh. Estoy jodido. Estoy jodidísimo, eh. Mi subfusil de confianza, gente. Es ese trócolo de ahí. Bursteado. A ver, a ver. Gente, cuando encuentre novia, en un hipotetiquísimo caso de que encuentre novia, si dejo de hacer streaming, os enfadáis. No va a pasar, o sea, no os preocupéis. Solo estoy preguntando, por favor. Ah, bursteada, mi pana. Hostia, ha cogido el tablón. No os enfadáis, lo entenderíais. Esternocal novia. Pero esta puta arma se pule la munición. No está. Lápiz. ¿Sabéis que va a entrar una chica al trabajo? Y si la novia es una streamer, no lo creo, bro. Pero estaría bien, ¿no? Porque así entendería. Pero estaría bien, no sé, no creo. Va a entrar una chica a mi empresa. Es argentina, igual que Humita. Es Humita, Humita. ¿Vas a entrar en una empresa dentro de poco? ¿A trabajar? ¿A laburar? Pierdo el tiempo. Estimulante Radaway.
Pensaba que Moya era mujer. No, Moya es un chico forzudo. ¿Qué es eso? ¡Fist! ¡Te encontré! Hostia, tiré la granada, se fue a la mierda. Que Dios se apiade de ella, pero si yo soy súper majo, cabrón. Dios, qué gusta. Moya es nena, ¿eh? Cuando quiere serlo, lo es. Moya le gusta el roleplay a Moya. En la cama, hace cosas. Me lo ha dicho una persona. ¡Ah, qué bursteada! Gente, si le bursteo, ¿se suscribe a alguien? No, no, no. Hoy ya se ha suscrito mucha gente. No quiero más. ¡Cállate! No me lo puedo creer. ¡Bursteale! ¡Qué palmo! ¿Te caigo mal yo también por no ser mujer, Humita? ¿Eres machista de mierda o algo? Pregunto. Ah, tengo una idea, chavales. Vamos a hacerlo bien. Me caes mal hace un año, eso es mentira. No puedo caer mal a nadie, lo siento muchísimo. No funciona así, la verdad. ¡Coño! Salió mal, es lo que hay. Humita me ha puesto nervioso con lo de comer otra cosa. Gente, ¿habéis visto Berlín? Deuteronomio y Moya fueron a la misma clase. Entonces, Deuteronomio tiene mucha data de Moya. Que yo no te provoco, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué he hecho para provocar? Yo no hago nada para provocar, si soy un trocito de pan. Mi mejor parte es Moya. La Moya, bueno, vale. El mollete del pan. Intento hacer chistes, pero como no sé hasta qué punto sois inteligente la mayoría. Yo no provoco a nadie, ¿eh? Yo soy de azúcar, soy dulce. Soy un melocotonazo. ¡No, cabrón! Mío, pero este señor. ¿Qué narices estás haciendo ahí dentro? ¿Pero quién es? ¿Con quién hablo? ¡Vuelve! ¡No me dejes aquí! ¡Fuck you, bitch! ¡Dios! ¡Ametralladora, cabrón! ¡Tremenda bursteal! Parece majo, no como los otros. Verga. ¿Lo dices por lo que te lo dices por mí? Ay, verga. ¿Ahora yo qué hago con esto, gente? ¿Qué hago yo con esta data que me han dado? ¿Cómo voy a seguir yo streameando después de que me hayan dicho que no soy majo? Dios. Gente, me descargué Tinder otra vez y no funciona esta puta mierda. ¿Qué hago? ¿Desinstalo otra vez? Espera, vuelve. No me dejes aquí. Sigue a Strong. ¿Sabe cuál es el mejor sitio Strong para bajar de esta dichosa torre? Ascensor. Deprisa, humanos. Un grande. ¡Eh! Vamos allá. ¡Hostia! Daño crítico 25%. Hemos subido a 35%. ¿Eh? Holy fucking shit. Guión de Macbeth. Dama, aquí la tienes. Así es como ya yo la he visto. Y desde luego, profundamente dormida. Obsérvala atentamente. Buen día, grupo.
No funciona con gente extremadamente guapa. ¿Lo dices por mí? Hay que ir. Hay que ir, sí. Gente, pero ya, o sea, vámonos. Strong cree que es el secreto del poder humano, así que quiere que le ayudemos a encontrarlo. Gente, raté en mi cara. Del 1 al 10, 10 siendo increíblemente atractiva. Buenas noches. Yo me pondría un 6,5. Soy humilde. No retozaría conmigo mismo. Cero, pero tú eres imbécil. ¿Cuándo te vas, Omita? ¿Cuándo te vas, Omita? ¿8? Nah, pero estás yendo muy fuerte. El infierno está vacío. Aquí están los demonios. Déjame. Ni tanto ni tampoco, ¿eh? Un 10. Menos 10. 7,5. ¿Qué? Pero estáis jugando fuerte. Todo. Gente, que me lo creo, que me vuelvo el showbiz. ¿Ya está? Rex Goodman es el hermano de Saúl. 5,6. Pero Moya, tú eres imbécil. ¿Cómo que ese 5,6? ¿Y la tuya cuánto la rateas, cabrón? 85. Te toma por culanda. Era tonto el Moya, ¿no? A Moya hay que partirle la cara, ¿no? Por lo que se ve. Esta quest. Guapo eres, pero... ¿Dónde está el pero? No voy al peluquero. Qué pereza. Humano debe luchar más con Strong. El problema de ir al peluquero es que tengo que ir, ¿no? Pero yo soy consciente que si me pongo un peinado refachero, cuidado. Strong, Strong, dale. Strong, dale que nos burstean. Strong, dale que nos burstean. ¡Uy! ¡Oh! ¡Tonto! ¡Pum! Vete, el Strong, coño. That's fucking right, bitch. Moya tiene envidia. Eres un streamer de éxito. Exitoso. Dos editores en nómina. En nada con novia. En el trabajo. Hostia, Moya, cabrón. Eso es true. Moya, no estés celoso. Piensa que por mucho que yo encuentre una novia, no será Rocío. Si te tintas pelirrojo o blanco, tú y yo hablaremos en privado. Mi primo tiene el pelo blanco, ¿no? Ah, no, lo tenía. ¿De qué color se lo había puesto? Oye, vete a tomar por culo un rato. Y si te cambias... Humita, no te gusto yo. No te gusto yo. Humita me quiere cambiar todo para que le guste. Pero niña, entonces soy un uno para ti. Tu primo tiene aires de Orslock. Eres un cabrón tú, ¿no? ¿Cómo lo dices eso? Quiero que seas como yo. Yo no te he visto nunca, entonces no puedo valorarte. A lo mejor no quiero ser como tú. A lo mejor yo quiero ser yo, contigo. Que seas Dar. ¿Quieres que me pinte las uñas? Me pinto las uñas y me pongo un poquito de rímel. Iba a decir una cosa. Iba a decir una cosa que mejor no la digo. Bueno. Muy buena tarde. Muy buena tarde, se puso así de repente. Chavales, venirse. Emoster, ¿no? Has desaparecido. A mí realmente la estética de Orlok no me parece fea.
Yo no soy emo, gente. Yo lo que tengo es mucha hemoglobina. Eso sí. Necesito ejercitarte en el gym para que seas mi pareja. Y tener dinero y coche. Yo no tengo coche, yo tengo dinero. Y ejercitarme me ejercito. Tendrás que salir tarde o temprano. ¿Cómo se nota que Umita no me ha visto el bíceps, gente? ¿Cómo se nota que no estaba en los streamings de verano? Se va todo el año y solo viene en invierno, cuando estoy tapado. Y tienes que medir 10 metros. Ahí hemos cagado. Gente, adiós Umita, ha sido un placer. Buen intento. Buena suerte. Oye, pero bajen, ¿no? Tienen que bajar aquí y no bajan. Umita, ¿por qué pides tanto? ¿Tú qué aportas a la relación? Rex. Habla con Rex Goodman. Gracias por el oportuno rescate. No pido mucho, me acabas de hacer una tremenda de lista de cosas que no tengo. Me he ganado una recompensa. Págame. Oh, sí, el mercenario. Un personaje clásico, subestimado. ¿Ser mala en Tekken? ¿Eso es una cosa que aporta? En cualquier caso... ¿La personalidad es lo mejor? ¿Eso lo tienes? Hombre, claro. Te quedarás esto. Es lo único que tengo, ¿eh? No aporto nada más. Tengo el chinchulín muy chico. Me vuelvo a WRVR para retomar mi carrera. Me emparo mucho. Buscar leche de gentileza. Soy intenso. Con Strong. Estoy muy salido. ¿Cómo tan chico? Muy chico. Muy chico. Lo tengo como la uña que se quería comer Locker. Sí, cumpliré mi promesa. Bien. Ajá. Humano ahí. Strong aprende. Strong es nuestro nuevo compañero. Algo. Habla. Hola, Strong. Sí, humano. Despedirse. Volver a casa. Mi idea buena. Strong. Hay gente que miente, tú dices, tú al menos dices la verdad. Depende con qué. Strong. Edulcoro la verdad con mentiras. No, no, no. Yo no miento. Sí, sí. A veces sí, pero no miento. Como que digo las cosas, pero no te digo. Oigo cosas. Te pongo un poquito. Te doy color a la verdad para que no duela. Full con la mano en la picha. Yo no tengo ninguna mano en la picha, tonto. Tampoco es tan importante. Es importante el paquete. No, a ver. Hay que. Creo que lo importante es la comunicación y la conexión, ¿no? ¿No creen ustedes? Mientes cuando digo Tekken 6 modo historia y no lo juegas. Ya, bueno, pero no te estoy mintiendo. A lo mejor eso pasa algún día. No te lo confirmo, ni te lo desmiento. ¿Podrías decir que te mide 20 sin especificar que son milímetros? Pero es que eso sería mentira. Porque no son 20 ni milímetros ni centímetros. Chucho salvaje. Si me regalas el Tekken 8 te consigo una cita en First Dates. No me hace falta eso. Qué puta pereza, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? What the demons? Estoy llorando con esta conversación. ¿Por qué, cabrón? Te hace gracia que tenga la polla pequeña. Eres tonto. Aquí, a mí con que me quiera me sirve. Bueno, eso al principio, pero luego cuando se va la efusividad esa. Ojalá el pibe en First Dates. Yo no necesito First Dates. ¿Es un Pip-Boy? Daría mi brazo izquierdo por uno de esos. ¿Son hectómetros? Tampoco. Eso no cuenta, Omita. Yo quiero ir a Moya cuando no es Moya. Todo lo que tenga que ver con Moya me da asco. Entonces lo quiero cuando no lo es. Es exactamente lo que tú has dicho es esto. Es ese tipo de amor el que quiero. Normal. Ese tipo de amor es fácil de encontrar.
¿Qué cojones? Los artilleros son el grupo de mercenarios mejor organizados de la Commonwealth. Sin escrúpulos y muy hábiles, aceptarán cualquier contrato. Si el precio es justo. Una pregunta, Omita. ¿Tú tienes acento? Argentino. ¡Acento argento! ¡Atento! ¡Llegó el momento! Dios, cuánta mierda, ¿no? Sí tengo acento. Fino, cabrón. A mí me gusta el acento argentino, me hace gracia. Me parece agradable de escuchar. Gracias por limpiar la pibe house. ¿Queréis que haga la pibe house? Cuidado, la lío. Lo que quería era los materiales. Toca levear, ¿no, gente? De chido. ¿Cuánto te mide, Humita? Vime por primera vez hace una buena pregunta. Enhorabuena, Vime. Has madurado. ¿Qué? ¡No! Yo estaba hablando de otra cosa. Decía el pene yo. Holy shit. Futanari Humita. Puede ser, eh. Vaya conversaciones las de hoy, eh. Menos mal que esto. Bueno, esto se va a editar, eh. Espero que el que edite esta puta mierda no meta toda la puta conversación de la puta Pokimane de los cojones. Porque es que si no me tiran todos los canales posibles y por haber. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vime triunfó? ¿Hola? No me lo puedo creer, Vime. ¿Cómo es posible, Vime? ¿Le funcionó lo del Tekken? ¿Modo historia? No sabía que eso era una táctica. Vime, la voy a empezar a usar. Chavalas, juegas al Tekken 6 modo historia. God damn it. ¿Qué es Futanari? Buena pregunta. ¿Con Silvia te funcionó? Lo del Tekken modo historia. Increíble. Mira en internet, Humita, no te vas a ver, salen cosas un poco raras, pero no, no es en plan demasiado asqueroso. O sea, no es asqueroso, la verdad. Turu, turu, turu. Vale, esto está muy bien, ¿eh? Lo que ha intentado decir Humita es que si quieres un mate. Lo que pasa es que aún le está costando la integración aquí en España. Y a veces se expresa un poco raro. Pregunta si quieres un mate. Que es una bebida típica de Argentina. ¡Ojo, eh! Luego nos fuimos al 7, bien hecho. ¿Qué haces jugando al Lords of the Fallen, Deuteronomio? Espero que no sea el viejo. Si es el viejo, te mereces un insulto. Que si queremos mate, yo nunca he probado el mate. Yo le hacía clases de inglés a los padres de un amigo, al padrastro de un amigo, que es argentino. Y siempre estaba tomando mate. He cagado, gente. Ahora, ¿cómo hago yo esto? Estaría bien ver chupar el mate a externo. Bueno, te puedes imaginar otras cosas a partir de ahí. Está bien, sí. Entretiene, ¿no? Más que nada. Da a imaginar. Da pie a imaginar. Pero luego te toca a ti, tal. O sea que... Uno imagina, luego imagina al otro. Así se... En eso se basa, ¿no? En eso se basa, ¿no? Compartir momentos. Una buena máquina de escribir, ¿eh? ¡La tenés escrita, perro! ¿Cómo?
me molesta un poco. Me molesta un poco una cosa. No tengo espacio en la mochila nunca. ¿Lo quieres? Pues vete al Mercadona, compras la hierba, calientas el agua y lo pones donde quieras. Y una bombilla, ahí tienes mate. Pero, ¿a qué sabe el mate, gente? He de ser sincero contigo. Me siento más cómodo con un techo de piedra encima de la cabeza. ¿A qué sabe el mate, gente? Sabe a mate. Pero Humita, tú no serás catedrática de la RAE, ¿eh? Te sabes expresar súper bien. Agua con hierbas caliente, no me lo puedo imaginar eso tampoco. Té verde, nunca he bebido té verde, ni té. Amargo como tú. Bueno. Bueno. Pide perdón, ¿no? Arregla esto. Qué incómodo, ¿no? Qué incómodo. He dicho incómodo como si fuera dragón de Komodo, tú. Qué incómodo, ¿no? Hostia. Soy gilipollas. Ahora sé por qué me fui de este canal. Porque te dio la puta gana. A mí no me culpes. College Square. Porque no paraba de meterme con esternocles todo el tiempo. A mí, mientras te metas un poco de esternocles. Un poquito de esternocles. A mí me va bien, que se metan conmigo. Así no estoy solo mientras me meto. Intentamos hacer este de aquí. Yo creo que esta no puedo hacerla ni de puta coña, Es una guerra. Si cambias la E por una A, me apunto. Investiga la matriz del satélite. Habla con Deacon. ¿Hablamos con Deacon? Voy a hacer lo de la hermandad. Lo de la hermandad. ¿Eres Adomaso? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Te pone hot? ¿El qué? Me pone hot ver al esternocles. Pero no siempre. ¿De qué depende? Es para apuntármelo porque esto me puede venir bien para ciertos contextos. Me interesa el tema, Vamos a ir a la comisaría de Cambridge. Ya, ya, verme a mí ya lo sé, pero ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué? ¿Qué es en específico? Gente, me ha hablado Emily, Emily, niña. Emily tiene un IQ bajísimo, Le preguntas una cosa y... se va a la mierda, Emily. No sabría decirlo. Eso es lo bueno, lo que no tienes palabras para definirlo. ¿Qué te ha dicho? Estamos hablando desde hace días. Buenas noticias para variar. Le estoy preguntando cosas más personales, pero no sabe responder. Le he ofrecido un puesto en el equipo, pero no sé si va a aceptarlo. Mientras tanto, le he invitado a refugiarse aquí siempre que no nos estorbe. Está hablando de mí este tío. Paladin Dance. Aún hay un puesto. Alarson Dance. Si lo quieres. No, aún no me interesa. Es una lástima, pero respeto tu decisión. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrar. Replantéate lo de alistarte en la hermandad. No quiero entrar en la hermandad, son tontitos los de la hermandad. Gente, ¿a qué facción nos unimos? ¿Nos podemos ir a unir al instituto? ¿Nos podemos unir? ¿Al ferrocarril? A la hermandad del acero. Y ya está. Te compraré un juego. No quiero que me compres nada, Omita. Yo ya tengo dinero, no te preocupes. ¿Cómo te puede aburrir el Fallout? El Fallout está chido, está cool. Además, tú no estás aquí por el... No estás aquí por el Fallout, estás aquí por el pibe.
The One and Only, como Giorgio Armani. Investigamos el refugio 88. Ni de puta coña, vamos. ¡Ah! Espérate. Ya sé lo que podemos hacer, gente. Vamos a hacer cosas. Tengo mucha hambre, ¿eh? Me comía... Nivel 23, ni tan mal. ¿El desafío de la vida es un mero pasatiempo para ti? ¿Ansias una perspectiva más brutal de la vida posterior al apocalipsis? Si tu respuesta es sí, sí. La dificultad de supervivencia para ti, o algo así. Bueno, me regalas el Marvel Ultimate Alliance, pero ese juego es viejísimo, dime, ¿what? Dídatelo. Cookie, ¿te lo estás pasando bien? Humita, ¿sabes qué juego es el Monster Hunter? A lo mejor te interesa, ¿eh? No es broma. El Marvel Snap es divertido de jugar, pero creo que ya está. ¿Humo? El Monster Hunter lo he visto, pero no me gusta, creo. ¿No? Me voy en unos minutos a lo del trabajo y todavía no encontré lo de Pokimane. No lo quieres ver, bro. De todas formas, tienes que crearte una cuenta de Twitter y ponerlo ahí arriba a la derecha en el buscador y ya está. Pero que no lo quieres ver. No lo veas. No, no te vas, te vas a hacer un favor si no lo ves. Yo creo que te podría gustar, ¿eh? El Monster Hunter parece un juego que así, que visto, no es muy entretenido. Pero una vez te metes bien en el juego y entiendes más o menos las mecánicas... Detecto lectura, no apuesto. Pinche. Es un juego que entretiene mucho. ¿Es matar dragones? No, es matar monstruos. Pero te tienes que preparar para matar los monstruos. Si no, los monstruos te matan a ti. Es interesante, es interesante. ¿Blanco detectado? ¿Blanco detectado? ¿Racista? Es un juego que es difícil de jugar, entonces eso entretiene también. Pero no sé si a ti te va a entretener, porque... Soy una víctima de la violencia. De que estos ataques no cruzan contigo. Hostia, Humita, pero bueno. Chica. ¡Párate! Oh. Humita, pero es que Humita. Humita, de verdad. ¿Por qué haces eso, Humita? Humita, tía. Moshi te lo regala, ¿eh? Moshi es súper buena persona, Humita. ¿Quién es Mosh? Mosh es Moya, pero en argentino, el Mosh. ¡Murteo, tonto! Sistemas desconectados. Un enemigo puede estar usando sigilo. Interesante. Blanco. Cuidado. Seguramente. Tengo instalados los sensores. ¿Quién es más inteligente, Humita o Locket? Buena pregunta, ¿eh? Creo que es de las mejores preguntas que se han hecho hoy, ¿eh? Mira el trócolo este. El trócolier. Lo llamo el trócolier a este robot. ¡Hostia, se giró de golpe! El trócolier, ¿eh? Me reí de él y me comí una mierda. What the actual? El compañero sí, confirmado. What? ¡Papá! ¡Papá, papá, 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 papá! Dios, qué tilteada lleva encima el robot. Células de fusión. ¿Era automático? Es automático, cabrón. Esto mete fuerte, ¿eh? ¿Por qué se ve tan cerca? Me he descargado el Fallout New Vegas. Es un juego que
Cuesta un poco entrar, en el Fallout New Vegas, porque mecánicamente se nota viejo, pero es muy divertido. Al menos a mí me gusta, no sé. No me haga mucho caso a mí tampoco. What the actual fuck? Oh, mira, entonces me vas a comprar un juego, ¿no? ¿No está? Munición 45. Hostia. Vuelve, estaré preparado. Sin debatir, Lockett. Ya las enfadas sin debatir. Vaya tonto el Lockett, ¿no? Habrá que banearle del canal. Detecto lecturas del enemigo. ¿El Trocolier? ¿Quién me está viendo? Es ese tío de ahí. No podrá, me equivoqué. Me equivoqué. La verdad es que no. ¡Puma! ¡Puma! Movimiento detectado. Ahí estás. Ahí estás. Como esquivo, ¿eh? No quiero ser grotesca, pero que te den es ser bastante grotesca. Directiva dirigida porque lo... Pero qué bursteada, ¿no? Este pinche cabrón. Espérate que recargo. Espérate que recargo. ¿Pero cómo meten tanto? Tengo que empezar a burstear más fuerte a la gente, ¿eh? No puede ser que pegue tampoco a estas alturas del juego. Se me está a punto de empezar a complicar el videojuego de mierda. Aviso, ¿eh? Cepillo sofisticado. ¿Automático rifle? Es pistola, vaya mierda. Gente, tengo una cantidad de hambre espectacular. Yo muy gracias por prender. Pásalo bien, Vime. Vaya bien el fin de... nos vemos el próximo día. Si Humita quiere, ¿eh? Si no, no. Yo ya hago lo que quiero, Humita. A mí ya me ha ganado con lo que me ha dicho antes. Bien. Cóctel Molotov. Granada de fragmentación. Hostia, una trampa eso, ¿eh? Trabajo el fin de... Hostia, pues... Pásalo bien trabajando y eso. Chao, 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 chao. ¿Dónde está Silvia? Creo que está con su novio. Entonces tiene menos tiempo. Es confianza falsa, no te lo creas. ¿Tiene novio? Sí, tiene pareja. ¿Abrimos esto o qué? ¿Qué suerte tienes, externo? ¿De qué estás hablando? Hens. Kills. Raids. Tengo que... Esto es una mierda. ¿Quién ha inventado este diseño? Es que esto es una mierda, gente. Chaito, este rito. ¿Tú también te vas? Cookie, se va todo el mundo, Hunter. Bastante. Chao, Cookie. Pásalo bien tú también. Que no se te haga tedioso. Y si se te hace tedioso, piensa en mí. Hostia, gente, de verdad, ¿eh? Hostia, gente, de verdad, ¿eh? Bien. ¡Oh! Te llamar... No. Seleccionar auxiliar de metro, orden público, bombero, sanitario y trabajador. Orden público, ¿eh? Ojo con los condones del hotel. ¿What? Vime la bomba, ¿eh?
Protectron activo. Es un grande el Protectron. Obstruir a un robot defensor de la ley es un delito. Este burstea. Tengo como ganas de comer muchísimo. No sé si os pasa a vosotros. Está mi robotillo sembrando el caos. Bala de dime. Aquí hay un miniboss aquí. Es Kellogg. En nada voy a cocarte. Una vez fui a un hotel y la limpiadora no había limpiado, entonces encontré en la sábana sangre y en el suelo un condón. ¿Crees que estaba relacionado? Parece que mi blanco ha desaparecido. ¿Crees que estaba relacionado? Pues claro, no lo tengas tan claro. Explícame tu teoría. Quiero saber tu teoría. A ver qué capacidad de deducción tienes. Cuidado, gente. Se puede venir el baneo del canal. ¿Humita es de Mataró? Quizás sí. Me estoy meando, gente. ¿Lluvia dorada? ¿Quién? ¿Y esto? Me acabo de enamorar, a ver. ¿Tú no sabes el asco que me dio? La sangre que no es mía. A mí a veces me sangra la nariz. Hace muchos años que no pasa, entonces nunca me pasa. No te preocupes, era broma. Simplemente estaba intentando crear distancia entre nosotros porque he visto, he sentido cosas muy intensas hoy. Y para los dos era lo mejor esto. ¿Te has enamorado de esta tipa? Lockett, creo que es un tío, ¿eh? Si crees que es una mujer, creo que es un tío. Y, vale. Si eso no te importa, todo bien. Te lo decía por si era un inconveniente. Hola. Hola. ¡Me vio, gente! O sea, que escondí, no me ve. ¡Cagó! Pero si tenía una posibilidad bastante grande. Si me sale. Pues creo que mala suerte tengo, de verdad, Jesús. ¡Protectrón! Proteger y servir. ¡Protéjame y sírveme! Proteger y servir. Sí, que sigue ahí. ¿Líder synth? ¿Líder? Gente, estoy padeciendo en esta run lo que no he padecido en mi vida, Ah, perdón, gente, lo que hay. Vale, necesito esto, creo. Por 5, entonces no, necesito esto entonces. Hostia, Jesús. Hola, me llamo Mita, me gusta mucho el pelo blanco en los hombres. Me gusta mucho. Detecto lecturas del enemigo. Detecta lecturas del enemigo, ¿eh? ¿Por qué se esconde? Coño, porque si no me bursteáis. Paquete Seagulls. Creo que si completo esta misión me van a dar mucha experiencia, igual que la del. Ahí me lo pinto. El instituto debe destruir su presencia. ¡Ah! No se puede hacer nada, chicos. Proteger y servir. Y no hace nada. ¿A dónde ha ido?
¿Soy yo? ¡Eh! ¡Soy yo! Lo he dicho por decir, ¿eh? Lo dije por decir. Nah, normal, normal. Es que... normal, cabrón. Estuvo fácil, ¿no? Estuvo fácil. Una buena lesión. ¡Te meto una hostia! Tremenda de Burster. Hostia, Burster la que me está metiendo a mí también. ¡Ole! Gente, Umita se ha enamorado de mí. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se suele hacer? ¿Alguien sabe qué se tiene que hacer a partir de aquí? Ando perdido, gente. Necesito chat privado. ¿Alguien abre chat privado conmigo? ¿MDs? Necesito consejo. Atención. Atención. Tomar un mate, ¿con quién? Yo solo tomo mates acompañado, ¿eh? ¿Alguien se une? Hostia. ¿Pero qué me estás contando? Pero si éramos a... Y yo. Por Wii U. Tengo un canal en... No puedo pasarlo por aquí. Pero esta noche prendo. ¿Qué? Pásalo por privado, tal. Pásalo por el susurro de Twitch, tal. Esta noche prende de chill, ¿eh? Un poquito de... Está aprensiva. Porque esta noche prende. Cubo metálico. Fino, cabrón. Buena música esta, me gusta. En verdad tengo. ¿Te gusta? No lo veo mal, tampoco. O sea, no lo vería mal. No sé si es verdad o mentira, pero... O sea, en caso de que fuera verdad, es como, bueno, ya me parece bien. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Creo que hay mucha gente que lo ve mal. No lo entiendo demasiado. Muita pasa Link, es para Moya, es tímido. ¿Cómo acaba tal? ¿Por dónde empieza? ¿De qué color es la plataforma? Gente, ¿cómo abro esto? No tiene sentido. Tiene que haber alguna forma de abrirlo. Gente, ponemos la sirenita. The fucking sirens. Piso pop. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero haces algo? Ya por curiosidad, ¿haces algo? En verdad, sí tiene que ganar pasta. Creo que si sabes jugar con el morbo y todo eso, creo que puedes ganar bastante pasta. Me paso de... de chill. ¿La hacemos raid luego? luego raid, gente. Primero esto. ¿Hay alguien preso? Ahí estás. Vaya bursteada, tonto. Sistemas desconectados. A ver, por curiosidad, ¿no? Es normal, yo creo. ¡Dios! ¿No me viste a mí, Moya? Moya, cabrón, te enseñé todo el ojete. Te enseñé todo el ojete, me pensaba que estabas tú, por eso lo enseñé. ¿No eras Polla Moya 54? ¿No eras Polla Moya 54, Moya? Sí, sí, chaturbate. ¡Palma, coño! Yo me pensaba que Moya en chaturbate era Polla Moya.
Quizás era Deuteronomio fingiendo que era Moya. Tiene sentido. Yo creo que si pongo Chaturbate en mi navegador, sale un tweet que hice hace unos años. Te lo juro, ¿eh? Es que lo quiero buscar. Lo quiero buscar, tío. Lo voy a poner por si acaso. Sí, sí, lo he dicho. Mirad. Maestro Wanfu era mi anterior nick de Twitter. ¿Esto de qué año será? ¿What? ¿No está? ¿What? Quotes. ¿Ves? ¡Pum! Del 2021, loco. Madre mía. Era pequeño aún, ¿eh? Era pequeño, gente. Fino cabrón. Fino cabrón. La buena de Humita, ¿eh? Dios. Saldrá último stream hace 7 años. Y Moya triste, Sadge. Gente, apoyen a Humita en Chaturbate. Casi palmo aquí, ¿eh? Ese es el vídeo que vio. Es el vídeo que vio Bim, ¿eh? No me salía, coño. Ya está. Lo busco en directo, a ver. Tengo curiosidad ahora. Espero que no suene nada, si no hemos cagado, ¿eh? Nos vemos en la cárcel, gente. ¿Cómo es la página? Ah, mira. No era muy difícil. Pero esto existe, ¿eh? A lo mejor es mentira, ¿eh, gente? Lo he escrito mal, a ver. No me sale. No me sale. Mentirosa Humita, tío. Humita mentirosa. Humita mentirosa. Ah, espérate. He encontrado a otra persona, ¿eh? Ay, he encontrado otra cosa. Dime solo. No creo que sea. No creo. ¿O sí? ¿O no? Dime de qué año eres. Bueno, da igual. No hay que... Ya está, gente. No pasa nada. Dejémoslo. No hay que incomodar tampoco. Oculto en el mar. ¡Ay! Uf. ¿Pero por qué chocas todo el rato? No sé si voy a poder contra el boss de esta zona, ¿eh? Siento que tu casa lleve dos. Este, el que habla. Hecho un desastre, pero no necesito compañía. Humita. Gente, tengo ganas de rascarme el huesillo del culo. ¿Dónde estoy? ¿Tienes 20 seguidores? ¿Es alguno del chat? Es... es imposible. ¿Te has portado bien? No. No esperaba que llegaras hasta aquí. Te daba el 50% de probabilidad. La verdad es que no, tío. Y después pensaba que la Commonwealth te haría pedazos. Sergio se lo va a pasar bien. Hombre, siempre se lo pasa bien editando, Sergio. Tremendo contenido, tal. Quiero que...
¿Tú te has portado bien, Kido? ¡Burst! ¡Burst! Me van a regalar, y ya sé lo que me van a regalar, creo. Pedí unas sudaderas que necesito, que tengo ropa viejísima. Ya está. ¿Vas al infierno? Nos vemos allí, perro. Eléctrico porra. Humita ya tiene más seguidores en Chaturbate que yo en Twitch. Joder, bro. Ah, me abro Chaturbate esta noche. Chill melocotón. Este es el DLC, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, entiendo el bosque. Esto es, este es Kellogg. ¿Qué narices pretendes? No vas a salirte con la tuya. Muy poca munición de plasma. Ah, mira. Lo digo y sale. Pero si abres pasa Link. Vale, vale. Avisaré por Discord. Yo no sé por qué me queréis ver el pito. Bueno, el pito. La uñita. La humita. Solo una persona sabe si estoy online. ¿Vime? Hostia, Vime. Bien. ¿Y tú? No, tu pareja. Porque te acompaña. Es alguien de fuera de la comunidad esta. ¿Cómo le gusta jugar, Aumita? ¿Cómo le gusta jugar, eh? Da información a cachitos, eh. Me está busteando, me está busteando. Blanco detectado. ¿No? Blanco detectado, que no sea racista, ¿no? Puto Kidokami. ¡Kidokami! ¡Ah! ¡Es Kidokami! Kidokami, si estás con Coloso, dile que es idiota. Y que se suscriba. Me voy que tengo que cenar. Ok, Humita, pásalo bien. Luego ya sabes, full online, tal. Hay que descansar, pero luego a darlo todo. No, dime no, ya te lo he dicho, Kidokami. Ah, vale. El Coloso se acaba de ir. Pobrecillo el Coloso. ¿Sigue viviendo en la casa esa que se compró? Todo el día en este canal. Hombre, te lo estás pasando de puta madre, Humita. Lo que hay. Vaya putos tontos estos bichos. Sí, porque me meto con todos y salgo ganando. Y encima gana suscriptores. O sea, seguidores en la otra plataforma. Es un win-win para ti, eh. Ahora está mejor. Le sigue pasando lo que tenía la condición esa rara. Cuando me metí la primera vez, me quedé loquísimo. En plan, Coloso, ¿qué estás haciendo? What the actual, Coloso? Y luego me lo plegó. Y dije, pues vaya putada, ¿no? Me quita media vida de un tiro el bicho este, ¿eh? Hostia puta, bro. ¿Cómo que estaba alquilado? Que no, que no. Que yo, cuando yo, la última vez que hablé con Coloso, ya estaba en el piso nuevo. Y tenía la cosa esa. Del estómago. ¡Ay! Andando, tú. Me cago. ¡Qué tiro! Buena música para pelear, sí. Ah,
Ah, no, lo de los vecinos, no, no, no. ¿Abro eso? Es que no sé si abrirlo, la verdad. Pues ahí sigue. No le van a hacer nada, ni operar ni nada. Bueno, no sé si tiene soluciones. Sí. ¡Ilmush! ¿Te vas a ir a comer? Cabrón de mierda, loco. Todo el mundo se va. A la espera. Ok, ok. Estoy cenando, que te joda. Que te jodo. ¿Alguien sabe por qué me meten tremendas de hostias las torretas esas? No tiene sentido. Hostia puta, tío. El peso todo el rato, ¿no? Tengo que tirar algo, ¿eh? Blaster, pistola automática. Es que me sirve todo esto. Escopeta no la necesito, creo. Pero es que se vende a... a la puta hostia. Cuando me compré este juego, yo estaba en bachillerato. Fino. Me acuerdo comprármelo en bachillerato. Llegar a casa, estar en el sofá y ver que había salido el puto Fallout. Y digo, hostia, ha salido el Fallout 4. Vi las reviews y la mayoría de gente decía, bueno, está bien, sin más. Me esperaba algo mejor, tal. Y dije, bueno, me cago en su puta madre, tal. Qué pesados. Ya han jodido el Fallout con las ganas que tenía. Y dije, bueno, lo que diga la gente no tiene sentido. No le voy a hacer caso a la gente. Me lo voy a comprar. Me lo compré. Y luego vi el DLC. Bingo. O sea, todos los DLCs estaban a 20 euros. En total me gasté 70 euros. No, a 30 euros quizás, no sé. A 25% de daño crítico con los armas de energía de forma permanente. Impresionante, cabezón. Me acuerdo empezar a jugarlo y decir, Dios, qué ganas tenía de un Fallout. ¿Valió la pena? ¿Movimiento sí detectado? ¿Qué? Sí, porque le eché 200 horas. Bueno, ahora más. ¡Pum! Material lucelar material. Valió la pena cuando los DLCs. Sin DLCs jugué mucho, al Fallout. Creo que jugué más sin DLCs que con DLCs. O sea, es que realmente siempre me pasa lo mismo. Me pillo los DLCs porque digo, guau, los DLCs, qué guapos. Y luego cuando empiezo los DLCs digo, qué puta pereza. Y lo dejo. Hostia, ¿qué cojones tiro, bro? No tengo tantas cosas, coño. A ver, no, pero no estaba convencido porque no está a la altura del Fallout New Vegas para mí. Pero es divertido jugar, es un Fallout, es divertido. Es igual que el... el Fallout 76 es una mierda de juego, pero entretiene. Entonces lo juegas. Pero es que es una puta mierda de juego el Fallout 76. Qué pinche cabrón. ¿Qué cojones? Me viene a pegar puñetazos, tío. ¡Hostia! Me ha movido toda la cámara. ¿Pero qué me está haciendo? La pierna. ¿Pero qué cojones, tío?
Oh, pero defiende muchísimo. ¿What? Cuando lo jugamos juntos no pude tragarlo. Es que lo tienes que pillar. Es raro. El Fallout 76 es raro. No sabría decirte cuándo tienes que jugar a Fallout 76. El Fallout 76 es un juego single player en el que tienes que hacer grupo para subir de nivel más rápido. Pero tienes que saber ciertas cosas para jugar a Fallout 76. Es muy extraño el Fallout 76. Para jugarlo con gente creo que no vale del todo la pena estar late. Que tienes que hacer las dungeons y todo eso. Todavía estás a tiempo. Para. Date la vuelta y ve. Sí, sí, hay que jugarlos. Yo lo jugué. La mayor parte del 76 lo jugué solo. Pero sí que hacía cosas con mi primo y con Locket. Eventos y tal. Es que con los eventos se sube mucho de nivel. Yo llegué a nivel 100 en el 76. No sé cuántas horas con eso, pero. Bastantes horas de juego, la verdad. Es divertido jugarlo solo, la verdad. A mí me divirtió sabiendo que era una puta mierda de juego. Joder. Ah, sí, sí, el dragón, la bestia esa rara que tiraba radiación, el hijo de puta ese. Luego me encontré uno más poderoso. Y luego me encontré una vez que salieron dos de esos a la vez. Y estaba todo el servidor ahí junto, pegándole de hostias. Y había gente súper chetada. ¿Y no quieres darle al Starfield? Es que el Starfield tiene algo que no me gusta, tío. Creo que es la estética o así. A mí realmente lo que más me gusta de Fallout es la estética. Que mezcla lo absurdo con el tono este oscuro, el humor negro y cosas así. Starfield lo veo como más soso el mundo, no sé. Sí, lo vi, el premio más innovador, ¿en qué no veo a Starfield en nada? Literalmente creo que es el juego más seguro de Bethesda que han hecho. Radex, estimulantes sí. A ver si me dan un Fatman. Bien. ¡Hostia! Lo he dicho sin querer, ¿eh? What the fuck? Voy con esto. Le meto una hostia con esto al Kellogg y se va a tomar por culo rapidísimo. A ver, ¿puedo tirar? Buah, es que no tengo. Me tengo que poner el traje de Ragnar, no, del pavo este. Grognak el bárbaro. Quiero esto. ¿Cuánto peso? Uf, verga. ¿Cuánto debe pesar esto? Hostia. Bueno, vamos andando, gente, lo que hay. ¿Tenéis prisa? Lo que hay. Relajado. Encumbered de chill. Bingo. Es más difícil detectarte al moverte en sigilo. Fino, cabrón. Exactamente lo que quiero para la build esta. El juegazo que dieron ayer en la Epic. ¿Te gusta, tío, ese juego? Yo me lo pasé.
Ya sabes de qué van el mundo y la vida. Dolor, sufrimiento. La muerte es la única salida. Pero no te preocupes, Sean. Está bien. Quizá un poco mayor de lo que esperabas. Pero no puedo entregártelo, porque no está aquí. ¡Que te den, Kellogg! Déjalo. Tu tiempo pasó. Tu hijo está en el lugar que le corresponde. Está en casa. En el instituto. El instituto. Encontraré a mi hijo donde quiera que esté. Con el Fatman ahí en el hombro. Me sorprendes, lo reconozco. La verdad es que cada vez me caes mejor. Muchas Admiro gracias. Admiro que te empeñes en ser buen padre. Aunque al final no te sirva de nada. Me da igual. Creo que ya hemos hablado demasiado. Los dos sabemos cómo tiene que acabar esto. ¿Gente en Burst? Voy a hacerte sufrir. Espérate, lo primero. Vamos a... Le voy a... Gente, le voy a burstear tan fuerte que se le va a acabar la vida a este señor. Había uno que era la esto de aquí. Ya puedo correr. Y nos metemos un jet. Me voy para atrás. ¿Veis a Kellogg? Okay. ¡Está ahí! ¡Cabrón! Le metí fuertísimo. ¡Está vivo aún! ¿Cómo posible? ¡Está vivo! No eres tan plantenque como creía. Le he metido con el Fat Man. ¿Qué? ¡No le baja la vida! ¡Le metí con el Fat Man! Gente, what the actual Pack, le metí 472 y se la sudó, pero por completo. What? Lo siento mucho. Mira que llegar hasta. No afecta a nada a este cabrón. A este no le matas. Tú poca paciencia tienes tú conmigo. O sea, poco me conoces. No le veo. El problema es que no le veo. Le di. Ah, míralo, está ahí. Vale, a ver. No le afecta esto por alguna razón. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Estás perdiendo el tiempo. No te acerques, mi compa. ¡Ay! No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Te lo hice a ti, que ha explotado la bomba esa de mierda. La granada, me gusteó la granada. A ver, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Solo se tiene que hacer bien. Pero se puede hacer. Mina. Lo siento mucho. Mira que llegar hasta aquí para nada. ¡Estate quieto, coño! Ya está. Que es gilipollas. Es que es pesado, ¿eh? Tirando granadas. ¡Qué hijo de la gran puta! ¿Cómo lo mato? Espérate. Vale, quizás... ¡Es que me va a tirar una granada! ¡Qué bajo! Lo siento mucho. Mira que llegar hasta aquí para nada. ¿Me tiro un Stealth Boy? Le voy a meter una hostia al subnormal este. ¿Lo veis? Está aquí.
Mira para adelante, bobo. ¿Qué es lo que mete más de todo lo que tengo? El puto Fatboy, pero no tengo munición. El Fatman, perdón. ¿Qué? ¡Que no lo mato, dice! ¿Quién ha dicho que no lo mataba? Es tonto. ¡Dios! ¿Cuánta tecnología? Si apenas eras humano. Siempre confié. ¡Pum! Y sin minas. Dios, qué bueno soy a veces, ¿eh? Nada, Lucy, ¿nada qué? Nada en el verso. Todo policía emana de una almorrana de un facha del inserso. ¿Cómo? Cerramos, o sea, abrimos, perdón. Hostia, rellena los puntos de acción en un impacto crítico. Dios, perdón, gente. ¿Atuendo de qué? Lo guapísimo, joder. No puedo, no puedo andar ya. Hostia puta, tío. Pero what the actual fuck. ¿Qué hago? Me como, tengo una carne de Brahman. Creo que la carne de Brahman aumentaba el máximo de... Carne de Brahman. Brahman. Rats, peso, tal, no sé qué. Vale, me la como, me da igual. Moito pisado, moito pisado. Vaya bursteada al que loje, cabrón. Dios. Que no podía, dice. Que no podía, dice. Nos vamos, nos alargamos. Hostia, casi rompo algo, ¿eh? Estuvo Fisnos, ¿eh? Subiendo. Buena de un geón, tal. Fino, fino. Lo que en el Fallout New Vegas, únete a la Legión de César. Es la mejor facción. La Legión de César. Está guapísimo. Facha, ya verás. No sé si has llegado, pero ya verás. Un poquito de crucifixión, siempre apetece. Un poquito de crucifixión. Y yo, ¿pero dónde estoy yendo? ¿Al cosmos? Se me va a acabar el psico y el el de esto para correr. Me voy a tiltear, ¿eh? Lo necesito para llegar a algún lugar. Control de la puerta. Abrir puerta. Tengo que llegar al... ¿Qué? ¿He completado la misión? ¡Hostia! Gente, mirad esto. La hermandad del acero, chavales. No os inmiscuyáis. Tenemos intenciones pacíficas. Está fino, ¿eh? Los vertibirds, esos son vertibirds. Los nazis, no. Son los estadounidenses, de hecho. Oye, venimos aquí que nos interesa esta tecnología. Si no estás de acuerdo, te matamos. Los nazis eran el enclave. Pues eso. También, sí. Repito. Pero aquí el paladín Dance en la frecuencia 9-5. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben... Está guapo, ¿eh? A la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Tengo que dejar cosas. El atuendo de Kellogg. La pistola de Kellogg. El Fatman. Ya no puedo correr. Por eso quise llegar rápido. Era importante para mí. Repito.
Esto lo voy a dejar porque no lo voy a utilizar. Esto tampoco. Esto tampoco. Fatman tampoco. Mirad esto, es que ahora sí que puedo andar, coño. Smoking. Cállate, cállate un año. Aquí el paladín dance en la frecuencia 9-5. Cállate un año. Todas las unidades de la Hermandad del Acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación. Mira. No sabía que había diferentes tipos. Bueno. Aquí el paladín dance en la frecuencia. Fino, señores. Uf, casi se peta el puto juego. ¿Lo habéis visto? ¡Mire, mira! Dios. Esto es Diamond City Run. ¿Será porque tengo muchas partidas guardadas? No. Chavales. Ya sabéis, pues yo. Me voy a la puta mierda. Frankie Carl. No he subido ni un nivel. Pero ¿y este puto juego de puta mierda? ¿Pero y este puto juego de puta mierda? Su versión del mañana. Muy diferente de la mía. Bueno, chavales, sí, me voy. Pasadlo bien. Tener una noche feliz. Mañana vienen los reyes. No os acostéis muy tarde, por favor. Mañana vienen los reyes. No. ¡Hostia! Qué susto me he pegado a mí mismo. No veo que haya nadie. ¿Hay alguien haciendo streaming? ¿Hay alguien haciendo streaming? ¿Melmelo? ¿Melmelo? Mermero no está hoy. Mermero no está hoy. Gente, pues me voy a ir, ¿vale? Pásenlo chido, gente. Nos vemos, adiós. Adiós.